Este episodio está patrocinado por nuestros compotas de Casa Humilde Cervecería, cerveza artesanal mexicana, y son del que van los pelados. With a variety of 13 different flavors to choose from, Casa Humilde is located in the District Brewyards, 417 North Ashland in Chicago. Make sure you follow them on Instagram and like their page on Facebook at Casa Humilde Cervecería. To check availability near you, go to www.casahumildechicago.com and make sure you check out their store locator. Ahí nomás le metes su zip code and the nearest store will pop up automatically. Casa Humilde Cervecería. Stay humilde. Farmers Insurance. For all your auto, home, life, business, and trucking insurance services, hit up our boy, Ricky Mena, at Farmers Insurance at 773-216-3060. Ask Ricky if he can save you some money. Again, 773-216-3060. Farmers Insurance. We know a thing or two because we've seen a thing or two. This episode's powered by The Moya Group. If you're looking to buy, sell, or invest in real estate, hit up our good friends Kelly and Sergio at The Moya Group, powered by KW Infinity, specializing in first-time home buyers and programs for ITIN, DECA recipients, and credit as low as 580. For more information, go like their page on Facebook at The Moya Group, or feel free to reach out at 708-655-4994. Again, we highly recommend The Moya Group, making dreams come true. One home at a time. Este episodio está patrocinado por Borjas Vicario Law Group, LLC. Es un bufete de abogados ofreciendo servicios legales en todo tipo de asuntos de leyes de inmigración, nacionalidad en los Estados Unidos. El abogado Borjas contestará todas tus preguntas, explicará el proceso específico de inmigración que aplica en su caso, el tiempo que se toma procesar su caso, y los costos asociados con las tarifas de inmigración y los honorarios legales. Llame hoy al 312-788-2783 para una consulta donde podrá hablar con el abogado Javier Borjas, abogado de inmigración en Chicago. Menciona el WACPAD para recibir una consulta totalmente gratis. Today's episode is also sponsored by Chicago Stickers. If you just started your business or you already have your business and you're looking to up your presentation, contact RA Graphics or Chicago Stickers. They print everything from stickers, business cards, t-shirts, flyers, truck lettering, and they also got you covered for all your trade show products. I don't know if you guys seen our table covers. That's with our guys at Chicago Stickers. Banners, canopy, backdrops, so much more. For all information, follow them on Instagram at RA Graphics or at Chicago Stickers. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andamos? Su compa Carlos Rodríguez, mi compa. What's up, everybody? Yo soy Sancho Claus, better known as Jesse Grandote. ¿Cómo están? What's good? You're Fryer from Fryer Guy Designs. Merry Christmas. Feliz Navidad. Season 2 debut. Saludcita. Hoy abrimos lo que es la temporada número 2. Y aparte de que es Navidad, y como pueden ver aquí estos ayudantes, la chingada ya están ahí más pedos, Hoy tenemos Yo no soy un duende, ¿ok? No. Por eso dije duende. Dije nomás son ayudantes a la chingada. Yo soy Sancho Claus. Ándale. ¿Y tú quién eres? I don't know. Tú sí eres un duende nomás. You can say that. Pues abrimos la temporada, temporada número 2. Y abrimos con estaba platicando un poquito antesito ahorita de que para la gente que va a disfrutar de este podcast, para la gente de YouTube, para la gente de Spotify, la gente de Apple Podcast, les queremos mandar un saludo enorme a la gente, en especial de Durango, porque hoy tenemos, en mi opinión, muy humilde opinión, aquí en Chicago, para mí es como una de las agrupaciones muy, muy importantes en el género de duranguense, especialmente aquí en Chicago. Siento que es uno de los grupos que muchos de los jóvenes, especialmente Durango y amantes del género de duranguense, esa es una agrupación a la cual ellos miran con mucha admiración, y mucho más. Ahorita vamos a entrar en detalle,
pero les quiero dar la muy, muy grande bienvenida y muchas gracias por venir con nosotros a abrir la segunda temporada con un estilo poca madre. Quiero que reciban y me ayuden aquí la gente que está con nosotros este día a nada más y nada menos que Banda Dorado Show, mijo. ¡Yeah! ¡Ah, huevo! ¡Mándese! Shit, hijo de Elfi. Puro pelatras, bienvenidos, bienvenidos. Hoy andamos aquí con los compas Dorados. Vino con nosotros Juanito, mi compa Juanito, mi compa Tony allá atrás, el compa Mario y el compa Lelo. ¿Cómo andan? Andamos al 100, estamos bien contentos, fanáticos del programa. No nos perdemos ni un episodio. Se nos pasan, pero... pero los alcanzan. Los alcanzan. Nos alcanzamos de... A mí se me hace muy una idea bien padre lo que están haciendo ustedes en dar a conocer todas las agrupaciones de aquí de Chicago. Que la gente sepa más allá del cotorreo de la música qué es lo que las agrupaciones hemos pasado y los esfuerzos que hemos hecho para hacer la pasión algo que nos gusta. Así es. Yeah, yo le explico a la gente que en las fiestas o en los bailes a lo mejor nos conocen como en ese ambiente, ¿verdad? Simón. Pero aquí pues llegamos un poquito más a lo personal. Pues desde cuando se inició el grupo, individualmente. Hoy tenemos a Lelo, que igual, en mi opinión, es una voz icónica en el género. Mi compa Mario dijo ahorita, ¿cómo me dijiste? Es la voz. La voz de Durango, mi compa Lelo. Es una voz icónica, o sea, algo que no se puede comparar. A veces sí hay siempre esos cantantes que dicen, no, pues este güey suena como el güey del Recodo, de la Arrolladora. Pero ustedes tienen eso de que ustedes son Dorado Show y ya a mí ya se les puede notar que es Dorado Show tocando. Y felicidades con eso. Gracias, gracias. Muy bien. Y queremos hablar un poquito con todos y ojalá que todos los que estén escuchando y viendo... En serio, disfruten de a madre este episodio con mis compas de Dorado Show. Ya tenemos muchos años trabajando con ellos. Mi compa Fry también ha trabajado con ellos. Yeah, en ocasiones. Pero la última vez hizo la foto de ellos, ¿verdad? Right? Like, gracias por hacernos ver flacos. I got the album art, yeah, and the promo picture. Yeah. Wow. Pero yo quiero saber, ustedes son los muchachos, o sea, ¿cuándo empezaron ustedes? Pues la banda. Yo no empecé en el grupo, era puros morrillos, empezaron en el 2001. Y son de San José de Ramos, de allá por Santa María del Oro. Pero ustedes hacen ese, yo me acordaba hace unos años, ustedes entran con unos zarapes, con unos pues ahí, también el caballito. Ustedes son los muchachos que hacen eso. Sí, ¿verdad? Sí, no fuimos los primeros. Ajá. Lo hicimos por la razón que inició la banda. No, pero alguien se estaba cagando, por eso pasó por ahí. Es para tapar. Nosotros no somos los originales de hacer el show, pero cuando lo iniciamos, lo hicimos porque éramos fanáticos. Por eso se inició la agrupación. El desmadre. ¿Sí? Y nos gustaba y era algo que representaba Durango. Ya la gente sabía que iba entrando el tamborazo. Son de Durango esos canijos. Ya la gente sabía. Okay. Pero eso fue los inicios. Para nosotros, los primeros que hicieron eso, que yo me dé cuenta, fue Paraíso Tropical. Okay. Yo los vi en el Amphitheater. Ajá. Oh, wow. Vino Jorge Luis Cabrera. Yes. Ese favorito de Frank. I love that guy. Same here, bro. Yes, I'm like the only guy. I thought I was the only guy that liked him. Ya ves, ese cabrón es. Ahorita en cámaras no se puede. Yes, yes. Pero esa fue la primera vez que yo lo miré y. Pero ellos hacían un show bien. Traían hasta pistolitas de mentira. Y de ahí nosotros, bueno, yo en lo personal me gustó y como nosotros nos inclinamos a ese estilo de duranguense, porque dentro del duranguense hay categorías en mi opinión. Okay. Sí, hay más géneros entre duranguense. ¿Más géneros que duranguense? Es duranguense, pero es como subgenres, dicen. Say for instance, parts of Durango, ese es el tipo de duranguense
esta parte de Durango. Que well, it's like, it's algo like, así. It's like saying norteño, like you have your norteño with sax. And norteño your, es diferente. Yeah, pero digo que es norteño, pero norteño con sax, o es norteño de este lado. Es donde el género donde norteño. Y entonces, ¿cómo, en tu opinión, cómo es que ahí se dividen los géneros entre el género? Es controversial porque hay muchas agrupaciones, como a mí me gusta decir. Yo no soy tu típico duranguense, porque soy más ranchero. Más ranchero. And is that just more like personal opinion, lo que tú piensas? Porque there's not a breakdown to it, right? No, there's entonces, not a breakdown. Duranguenses es lo que es. Es más mi opinión, porque la gente en cuanto escucha la DX7. Yeah, yeah. Ah, of course. Duranguense, whatever. Yeah, yeah. Pero no, como nosotros siempre nos hemos enfocado en los saxofones. Uh-huh. Y hay muchas agrupaciones. Es más, la mayoría de las agrupaciones cuando empezó el duranguense eran puro teclado. Yeah. Puro keyboards. Puro keyboards, yeah. No horns. Y era más, y para mí era más difícil que tuvieran saxes porque estás morrillo, estás apenas aprendiendo el sax. Y para darle ese sonido, yeah, es un poquito más complicado. Yeah, los, yeah, más tiempo. Los músicos de trompetas y de trombones me entienden lo que... Sí, yeah. Porque yeah, la embocadura y todo eso. Ajá. Y también yeah, ese estilo también de las canciones que tocan, right? Like, yeah, yeah. Nos hemos enfocado más rancherotes, más que nada. El duranguense se... Hubo un rato que eran como más románticos. Mm-hmm. Le metían yeah, hacían las canciones crossover de... Se las cambiaban a duranguense de... Y nosotros nos hemos tratado de mantener más rancheros. Okay. Rancheras yeah, como más polcas, algo así. Polcas y rancheras de rancheras. Campiranas, you know. Para pistear. Puras pisteables. Yeah. Pero de eso, ¿qué típico es de Durango? O sea, el parte norte, sur, o de unos pueblos, de unas rancherías. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que ese género no era típico en Durango. Era un grupo. Era Paraíso Tropical. Ese Martín Lagaya. Duranguense, Martín Lagaya. Saludos a Martín Lagaya. Saludos. En Chicago, juez, es la cuna del duranguense. Aquí claro, es donde nació el duranguense. Sí. Aquí es donde se hizo el género. Yeah. Y se hicieron más grupos. Sí, Pero allá se generó en Durango, que digamos, Paraíso Tropical fue uno de los... ¿Es el pionero? El pionero. Sí, para nosotros, sí. Sí, ok. Y también para mí, Lamento. Después de Paraíso, Lamento. Después de que, bueno, al menos que yo, cuando escuché a Paraíso con eso del sintetizador, el teclado. Yo tenía, yo anduve en, estábamos nosotros con un grupito que se llamaba El Milagro allá en México. El Milagro. El Milagro. So, No las tortillas. No le estamos haciendo promoción, chicos. Si no piensa en comer, igual la chingada. Así se llamaba el grupo. Es lo que digo, cuando yo empecé a escuchar el Paraíso de esa manera, a mí se me hacía una chulada, ¿no? Escuchar cómo hacía. La tuba, lo que toca Mario. Okay. Uh-huh. Y de ahí salió el también para mí de eso del cuando empezamos el Lamento, solo aquí ya cuando íbamos a Chicago a empezar con la tuba, y de ahí nació que ahí nació cuando se dice que el duranguense, que bueno, nosotros no éramos tanto así como decir, no venían como promoviendo que era duranguense, ¿verdad? No, era nomás venían promoviendo el grupo. Era un estilo. No existía. Era una agrupación. Una agrupación. Okay. Lamento venía de ahí, de los pioneros, como de la Paraíso Tropical. Paraíso Tropical. Yeah. Los pioneros son ellos. Sí. Para nosotros, yeah, sí. Yeah. Y especialmente el estilo de nosotros. Y me imagino que también para mucha gente que se identifica con el estilo de Paraíso Tropical, me imagino que mucha gente dice ellos son los que... Los buenos. Los que comenzaron, yeah, pues, con todo el yeah, yo me recuerdo que when we started al Azteca... comenzamos con la canción La Musita que cantaban ellos con los saxofones. Yeah. And that's how we found out about them. Yeah. I was like, oh shit, like this is badass. Like, it's like, yeah, not even duranguense yet. It's like, oh man, las canciones que tocaban ellos. No tenía género. No tenía género. Eran tropical. Yeah. Like, it was nice. De hecho, ellos empezaron con bass. No tenían el DX. Y entonces, de ahí se viene, por decir, el otro tipo de duranguense, como un Obviamente ustedes no tocan como de Trono de México y la chica. Pero eso es lo que te refieres. Eso es puro tecladito. Eso es lo que te refieres como al otro tipo de duranguense, sí, ¿verdad? Yeah. Es que si la gente de veras se pone
a ver y a fijarse, pegó el duranguense más en otros lugares que no era Durango. Claro, claro. Y los grupos grandes que llegaron a niveles grandes como Capaz, Montes y todos ellos han ido a, al sur de México, donde llenan los estadios, donde, donde está el billete. Yeah. Pues de donde yo soy, en Santiago, pega más la banda y música como Canelos. Okay, ah, sí, 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 y la gente cree que nada, allá puro. Sí, yeah. Sí, fueron, sí, muchos grupos fueron, claro que sí. Pero eso pegó más acá que allá. But how do you categorize that? Is that este duranguense light, como dice ahí, norteño sex con light, norteño light, o sea, esas románticas? ¿Ustedes pueden decir que ese es duranguense light? Pues they try to promote it as a duranguense light. En algún tiempo, cuando salían como los primos. Yeah, power music, that label, right? Yo los categorizo duranguense teclado. Okay. Para mí. Pero eso es, pues, o sea, ok, yeah, I get it. Pero nomás para una persona que no sabe duranguense teclados, es que ven los teclados y eso. No sex. No sex. No sex whatsoever. No sex. Yeah. Okay. No horns. Yeah. Sí. Operados. Operados. Transferados. Ok, ok. No. Y entonces cuando tú empiezas, y tú no empezaste Dorado Show entonces. Yo no lo empecé. Yo me hice músico a huevo. Yo no vengo, no vengo de escuela, no vengo de familia de músicos. So how did it start? Like, for me, it started, you want me to go old school? Go old school. Dale gas, tú dale gas. Para mí me empezó cuando mi padrino, padrino Jaime Corral, hermano de mi mamá, me llevó a un concierto de los Tigres del Norte. Okay. En el ¿cómo se llama? Amphitheater. No. Este. Oh, el Aragón. Concord, huh? El Aragón. Aragón. Ok. El Agarrón. Fui a ver los Tigres del Norte. Y desde entonces yo, like. Hey, but that wasn't there at Reino. Es lo mío, Juanito. Y me empecé con la música. Y yo, pues pasó eso, ¿verdad? Ya pasó eso. Entonces, empecé a ir a la escuela, empecé a crecer. I started listening to rap. Ok. Rap. Biggie. Y empezaron a migrar mis primos de Durango. Yeah. Empezaban a escuchar música en español. Like, ok. Empecé a escuchar. Pero a mí para siempre los Tigres del Norte, como los compas de Reino, ¿verdad? De Reino. Yeah, los Tigres about. Ahorita, Tigres del Norte para mí es lo... Aunque ya no cantan los señores, ¿verdad? Pero... No. La última, un concierto que fui como hace 2 años... No, qué lástima. They don't sing it. Pinche Chessy viene enojado, güey. Bien enojado. ¿Para qué te enoja ya tan grande, güey? No, güey, pinches $80 que pagué para el pinche boleto, ¿para qué nomás? Pero pues, es que 80 años tienen los hijos de la chingada. Estás pagando para que tú cantes. No, pero, I mean, it's pretty cool that que todavía sigue esa línea, que alguien lo estén inspirando a usted. You know, like, you're getting inspired. But you're getting all that meshing from like rap music, y luego escuchas música en español. Yeah. It's pretty cool. And then where you go from there? From there, pues, we were all over the place. I used to live in the north side. That's why I was influenced a lot by more rap music. Porque yo fui a la escuela, I was mixed. Morenitos, puertorriqueños, güero. Bueno, muy pocos güeros, ¿verdad? Pero estaba mixed. So la música mexicana no era muy popular en mi escuela. Después, cuando empezaron a migrar mis primos, fue cuando yo empecé a escuchar bla, bla, bla. To make a long story short, nos fuimos a vivir a México, pero a mí me habían comprado un teclado. I would fuck with it here and there, y según yo sacaba canciones, puras notas blancas. Ni la nada, china de los ojos negros siempre la tocaba. Siempre. Y así quedé. Nos vinimos por otra vez a Estados Unidos, porque fuimos a vivir 3 años a Chihuahua. Y allá fue donde me identifiqué con la música mexicana todavía más. Yeah. Con el saxofón. Ya nos vinimos a vivir a Indiana. Y en ese tiempo, en el 2001, ustedes se tienen que acordar que se hizo muy popular el Chat de la Ley. ¿No se acuerdan? Sí. El Chat de la Ley. Yeah. Ok, yeah. Ok. Que se ponían everybody nicknames. Yeah. Special letters. Yes. Era como los días de Chalino. Chalino.com. Y me metí yo. Y yo, pues, de Durango, yo ya conocía quién era Paraíso Tropical. Ok. Y ya sabía quién era Lamento. Yeah. Y de repente que me meto, chateando, cotorreando con la gente de Chicago, porque yo vivía en Indiana.
Uh-huh. Y luego que veo Dorado Show en la What the hell? Who's Dorado What Show? Who's Dorado Show? Ya, no, que es una banda que apenas anda empezando, bla, bla, bla. Andamos buscando un tamborero. I'll get out and down. Yo no sabía nada de música. Más ya, que la china de los ojos negros. No, ya ni jugaba con el teclado. Yo, yeah. You know, whatever. Ya me fui a verlos ensayar y que me iba a calar yo en la tambora. Y me llevé un primo. Mi primo Edgar Herrera, el Arremangado, saludos. Hey. Uno de los originales, el original tamborero de Dorado. Vamos, verga. Fuimos acá, allá a Berwyn. Fuimos a calarnos a un basement en Berwyn con estos chavos de San José de Ramos. Y ¡Arremangue! Y luego empecé yo, entré al basement y luego me dicen... Oh, pues que yo soy el que... Y les digo yo soy el que me voy a calar la tambora. Y luego me dicen, hey, pues andamos buscando también un cantante. Y pues yo me era. Pues, no. ¡Qué casualidad, cabrón! ¡Neta! Que canto, ¡dos por uno! Te lo juro, yo nunca había cantado con un grupo, con una guitarra, un teclado, con nada. Yo nomás en el baño o whatever, cuando me andaba haciendo un sándwich, ahí andaba cantando. Ya, ya. Y entonces me dijeron, cálate. La primera canción con la que yo me calé... Esa era mi arma secreta. Esa, la tenía. Esa era la de por si acaso. Por si me piden que me cante otra. Sí. Me canté el corrido de Tereso Reverte. Cabrón. A la madre. Yo no sé cómo lo canté, pero lo canté y luego me dijeron, tú eres el cantante. Neta, que me digan los chavos que si estoy mintiendo. Y a mi primo, al que iba nomás a acompañarme, ajá, me dijeron, cálate en la tambora. Ok, fuck it. Y empezó. Tú eres el tamborero. Pero mira, antes de que... ¿pero el grupo ya existía o apenas estaban haciendo? Ya, ellos ya existían. Los estaba enseñando un señor de la banda San Carlos. Y otra de las primeras bandas de aquí de Chicago, en duranguense. Su tío de ellos, Martín Molina. Saludos a Martín. Okay. Que él los estaba entrenando a los chavos para... Los estaba acomodando right, con un tenor, un alto, la tuba y la batería. Y el teclado. Y buscaban cantante y buscaban tamborero. Y así llegamos a la brava y... Oh, ya cuando llegué a la casa, no, pues ya soy músico. Así, I swear to God. Soy integrante. Eso me orgullece a mí porque yo neta me hice músico de nada. Yeah. Pero de estaba, la nada. ¿Eso eras tamborero y cantante? No, y no toqué la tambora. No alcanzó ni a tocar la tambora. No la toqué. Me hicieron que me calara cantando primero y... Ok, yes. Y ahí es donde tú entraste ya con Dorado. Y ahí es cuando entré con Dorado. Y en el 2002, 2003, se deshizo y les dije, hey, yo quiero seguir. ¿Me puedo quedar con el nombre? Yes. Desde entonces, del 2003, bueno, ha sido mía la banda. ¿No, Juan? ¿El 2005, no crees? No. Nomás duramos 2 años tocando. Fue como en el 2003. ¿En el no? Porque yo entré en el 2005. Entonces fue en el 2005. Entonces fue en el 2005. Casa Wheeler's doing a great job. And when did you pick up the sax? Casa Humilde. The sax, I picked it up while I was starting, when I became a singer, like al año. Okay. Igual, nomás compré un sax. Yeah. Hasta me decían, ah, you're not going to learn. Yeah, yeah. Y eso me hizo, fuck yeah, I'm going to learn. ¿Cómo que no? La motivación. Porque cuando iniciamos, el señor Martín Molina nos sacaba toda la música, nos enseñaba todo. Uh-huh. Y les dije yo, hey, we got to start doing this by ourselves. Like, we can't just depend, porque él viene hace tiempo para venir y we can't be depending on him. We need to step it up. Yeah, yeah. Y empecé yo a aprender el sax y entre yo y otro integrante empezábamos a sacar la música y los adornitos y todo eso. Pero self-taught. I'm not the best, but nobody taught me. Yeah, yeah. Right. Yeah. So, yeah. Eso es una... Así fue como inició la banda y desde el 2005. Fue cuando I took over. And you took over. Okay. Y ya, desde entonces... Me la quiere quitar Mario, pero no me dejo. Pinche Mario, man. ¿Por qué cree que estoy acá atrás de él? Usted sí me dijo porque quería salir al lado de ese cabrón. También. Ahora sí que está en medio de dos morenos. Mi sueño realidad. Se está,
¿Qué será lo que tiene el negro? Háblame un poquito de cuando empiezan a estar súper movidos, porque hubo una muy buena temporada, buenos años. ¿Cuál pinche temporada? O sea, y no estoy diciendo que ahorita no está igual de bueno, pero sé que hubo un pinche tiempo donde explotó el pedo. Para nosotros, en lo personal, entre la banda, hubo mucho jale porque había bailes a la izquierda y a la derecha. Yeah. There was like 5 different fucking places you can go in one day. Bueno, y todos yeah. buenos, bro. Todos buenos. And yeah. all locals. Y llenos. All local yeah. groups. Sí, sí. Ese European llenos. No fallaba, man. European. Pero para nosotros, cuando... La Jovanka. I feel that we started out real sucky, you know, whatever, you know, like everybody else. Pero cuando nosotros, we took that next step, es cuando entró él. ¿Y qué año fue eso? Yo entré 2006. Como en el... Sí, como en 2006. ¿Al año? Ah, pues era el año. Más o menos. Y esto, Tony pues, estaba, así, chaparrito. Flaquito. Delgadito. Sí. ¿Qué más? No alcanzaba los He was like 13 and shit. Oh, I remember shit. Tony. 12-year-old, 13. Yeah. Y entonces, obviamente, él ya estaba cantando desde antes de ustedes, pero... ¿Ustedes ya se conocían o cómo? Entonces, ¿cómo hiciste ese pinche deal? Like, no agarrar nos, a Lelo. Él no nos conocía. No, pero no. Éramos unos whatevers. Yeah, yeah. Porque usted no radicaba en Chicago. O sea, cuando andaba en la mente y todo, sí. Sí, sí. Yo siempre radicaba en Chicago. Ah, muy bien. Él no pero no conocía a ellos. Nos lo arrimó mi compadre Chalío Arredondo. Saludos, compadre. Salió, él sí. fue el que nos dijo, hey, porque yo no me imaginaba que él iba a querer entrar con nosotros. A eso me refiero, como cómo estuvo en que fue como algo que you landed. Like, el gancho, pues. Sí, sí, sí. Mira, sí. Manito, en ese tiempo yo me salí de la show revelación. Que oh, andaba en show, ok. Yo andaba en show revelación y ya tenía yo como unos 2-3 meses, yo creo que me había salido y el que fue a buscarme fue Edgar, precisamente. El primo de Juanito. Pero porque nos había dicho Chalío, Sí. Y yo la neta dije, nada, no va a entrar. Ajá. No va a entrar con Dorado. O sea, así fue como empecé yo a. Sí, ¿no? Porque yo me escuché a Edgar, pues, canciones de cantar. Y como él fue como tratando de buscar otro pelado de algo. Y él el que cantaba, y bueno, en 3-2 me. Que me dieran chance a mí para entrar a la banda, a mí se me hizo toda madre, ¿no? Una chulada. Ah, ok. Pensaban que yo no iba a querer porque yo era el cantante. Sí, sí. Tocaba el sax y cantaba. Yeah. Y pensaban que yo no iba a querer. Y yo le dije, ¿what? ¿Pensaban los demás o pensaba Lelo? No, los demás. Y yo le dije, fuck yeah, ¿cómo que no? Que se venga. Que me quiten el jale a mí. Sí, sí, sí. Que se me salgo. No hay pedo. Aunque me paguen. I don't care. Que se venga. ¿Qué? ¿Me van a bajar el sueldo? No, mejor no. Y entró y había mucha controversia porque nos querían llamar copiones porque pues obviamente él venía de Show Revelación. Y cuando él se vino... Entre la gente, ¿verdad? Entre la gente. Entre la musicada y la chingada. Chismes, you know, sí, whatever. Sí, sí. Y se comprende, you know, pues para tocar una canción que este grupo grabó, pues... You know. Conocido por la voz. Yo como músico. ¿Cuánto duraste ahí en show? La verdad ni me acuerdo porque hicimos como 4 discos o 2, 3. No me acuerdo la verdad. Ok. Pero sí. Unos 3, ya. Saludos a mi compa Nandito, Nando Franco, que fue uno de los. Y todavía. Mucho saludo, Fernando. Una chulada conmigo. Una persona muy bien, buena onda, ¿no? Yeah. Okay. Y cuando te aparece eso, dice, hey, pues Lelo está disponible. ¿Era el pedo? No estaba cantando con nadie ya. Nosotros ya nos había llegado el rumor que él ya se había salido. Ya. Yeah. Pero pues, whatever, you know, pues se salió, pues ni modo. Pero nunca te cruzó a ti de repente. Ya la vieja no me quería dejar entrar a las bandas otra vez. Ah, ¿no? Nunca me cruzó a mí por la mente porque no... Aunque no estaba... Siempre hemos sabido a qué nivel hemos estado tocando, ¿me entiendes? Y yo sabía que al nivel en la agrupación que él estaba acá, porque ellos ya andaban, ellos salieron en Don Francisco, en Despierta América. Sí, giras y la chingada. Yeah. 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 Entonces yo dije, no, pues no va a querer entrar con nosotros. Yeah. Hasta que Chalío habló con él, se lo topó en una fiesta y tuvieron una conversación y nos dijo él a nosotros. Y yo ni cuenta me di que el primo fue a
Hablar con él. Hablar con él y que de repente, ¿no? Que se va a presentar tal día. Oye, y el primo nomás era, obviamente tu primo, pero él no tenía nada que ver con el grupo, nada. No, sí, era, sí, es el de la tambora. Ah, él, él fue bien. Okay. El que se fue a calar, el que se hizo. ¿Y cuánto le ofreció Chalío? ¿Cuánto le ofreció para que... para que firmara? No, para que entrara. La poderosa. Esa era otra cosa, que yo dije, no, él va a querer mucho. Pura dinero. Amistad, pura amistad. Y, ¿pero qué es lo que vio usted? I'm sorry to interrupt you, pero ¿qué es lo que vio en este grupo de tanta, pues aparte de su trayectoria personal en otros grupos, que es algo que vio en Dorado Show de que digo, dijo, ah, prefiero estar con estos cabrones? No, pues lo principal es que, pues primero, como le digo, la amistad con los muchachos de, como yo conocí a Chalío, como yo fui conociendo a, después lo conocí a él, y este, a mí, la manera como son, que son tan humildes como, es, era para mí como empezar otra vez. Okay, que iba okay. De, porque, como le digo, yo conocía a Tony, de, que era un niño. Un masito. Sí, sí, sí. Sí. Yeah. Tenía 14, 15 años, Tony. Tenía 13 años. Imagínese. Yo, llegué yeah. Y a mí me daba un gusto. No, este, empezar de nuevo era para mí una chulada. ¿No? Para ser parte de eso. De ¿cuántos que años tengo? Empezar. Ya tengo como, ¿qué? Como pues 35 años. No tanto. Llevan para 15, que son como 15 años ustedes juntos, 15, entonces. ¿Sí? Yeah. 15. Oh, fuimos en el 2009 a México a tocar unas quinceañeras por allá. Y fíjese, yo pensé que era más tiempo, pero no es tanto, son 15 años más. Fíjese que son pinches 15 años, decirle. No es nada. Tantos que tengo y luego todavía con él. Pero hablando de eso, al respecto de que quiso ir al grupo, ¿usted quería buscar un tipo de esencia de empezar de nuevo? Porque ya pasó por esos tours, ya pasó por, o sea, las giras. Los escenarios grandes, ¿tú querías llegar a algo más chiquito o te cansaste de eso? Es no, lo que para nada, hasta de hecho cuando que yo me había salido de la revelación, andaba yo tratando de hacer otra banda. ¿Te acuerdas, Juanito, que fui allá con el... Bobby? Quería que yo me metiera allá. Yo me lo quería traer, Juanito, porque le escuché cómo tocaba el pito. ¡Ay, carnal! ¡Ay, carnal! ¡Ay, nomás lo escucho! Sí. Ponce dijo escuchó. Sí dijo escuchó, güey. Yeah. Que ni las manos metía, dice. ¡La madre! Defiéndase, Juanito, defiéndase. Pues sí, es cierto, así nomás. Con las puras orejas, se dijo la chula. No. Eso. Sí, una chulada, en ese tiempo, digo, pues, yo, como le digo, yo me metí a trabajar de lleno, porque casi nunca trabajaba, obvio, porque andaba en la banda, ¿no? Yeah. Y, cuando me salí de eso, que me salió la oportunidad de entrar con ellos, pues, para mí es una chulada, ¿sí? Y yo quería entrar otra vez a mí. Andar en la musicada y andar jalando más que nada para poder seguir generando y la chingada. Ya pues, ve que siempre hay en las bandas hay problemas ahí que se pelean unos que salen unos para otro lado y aquí con ellos yo nunca he tenido un problema así. Pero usted nunca vio de que digamos, este es un grupo empezando, voy a batallar un chingo. No, o sea, yo nunca pensé en eso. Usted le dio las de que vamos. Llegué. Eso fue lo que nos dio ánimo. Yeah. De que cuando él entró, yo dije, yo pienso así como Pedro pensando usted, y así de like, oh, I want to start with these motherfuckers, like, starting all over again. Like, man, I'm gonna struggle. A empezar de cero. Y, ganar lo mismo que ganan ellos, porque él gana igual que nosotros. Claro. Y eso se me hizo bien. De su parte, nosotros, we were starstruck. We're like, oh shit, Lelo's coming. Yeah, the same thing happened with me and Carlos and Fry, you know, when I came to the walk pod, they were starstruck. No, and we're not gonna pay this guy. No, it's me. We're not gonna pay Justin. Y ya cuando él entró y supimos que él estaba para jalar, pues le empezamos a echar ganas. Hey, bro, you got a diamond in the rough, bro. Porque actually, that's exactly how we feel. Well, I mean, he was already a diamond. Yeah. I mean, I think para mí es como muy importante este mensaje en el aspecto de que pues obviamente él podía haber dicho, pues estos son mis requisitos, porque yo me cargo esa trayectoria, yo me cargo,
pero este es muy importante. You know who I am? Yeah, you know who I am? Yeah, exactly. He never acted like that. Y siento siento que es muy importante. Yo me acuerdo cuando él entró, pues yo no los conocía como los conozco ahorita. Más, ¿verdad? Y este, pero sí sentí que al entrar les dio a ustedes mucho más credibilidad, por decir, ¿verdad? Macizez en la voz. Y pues al fin del día para ustedes es como acabo de decir ahorita, o sea, es como una inspiración. O sea, porque ustedes dicen, aquí está este Lelo que yo crecí escuchándolo en show, en Lamento, desde antes, desde El Milagro, a lo mejor ya sabían quién era él. O sea, ya sabían de él. El Milagro, qué chingón se escucha. Y no las tortillas. No. Y de que ahora, pues es su cantante. No mames. No, gracias. Yo tenía una novia que era de Durango, sí lo aclaró todo, lo de show, de Lamento, y ya, I didn't know shit, bro. I didn't know shit about Durango. I think that's a great story. Vamos a de allí empezaron grabaciones después. ¿Cuántas grabaciones me dijiste que tenían? ¿Cuatro? Sí, cuatro. Este último que fue el año pasado. Algo así, ¿o dos? Sí. El año pasado, creo. Que les funcionó de poca madre, ¿verdad? Sí, pues, mire, gracias a Dios, estuvimos ahí en el tercer lugar en iTunes. Okay. Alcanzó a subir el tercero. Casi nos fuimos. Le andamos pegando ahí al Bad Bunny, pero no. No alcanzamos. Se tiene que pintar el pelo bonito. Bad Bunny. Just kidding, Bad Bunny. No, es compa de Fry, güey. That's my guy right there. No, pero estuvimos, gracias a Dios, estuvimos. Me imagino yo que hemos sido de las pocas agrupaciones de aquí de Chicago que. A lo que yo he visto, pues, que hemos estado pegándole casi al... Más cerca, pues, del primer lugar. El primer lugar. Entonces, nosotros ni sabíamos. Chuyito Ortiz. Saludos a Chuyito Ortiz, el ingeniero. Saludos, Chuyito. Puro pueblo nuevo. Manny Keys. No los conocemos. Oh, yeah. Goodyear. Saludos para mi compa Manny. Saludos. Sí, Chuyito Ortiz fue el que... Yo no... Pues yo fui el que hice todo el rollo del Spotify, de todas las redes, todas las plataformas digitales. Yeah. Entonces, pues yo lo salió a la venta y todo, y ya yo nomás puse el post de que anunciándole a la gente que ya estaba disponible en todas las plataformas digitales ahí para que escucharan. Y ya sé lo que dijo Chuyito. Te mandó un mensaje de texto y dijo, pura lumbre. Ándale, sí. Sí, no. Emoji de la fire. Yeah. Y mire, es fire emoji. Pues ya lo pusimos. Fue un... Me parece que fue un jueves en la noche cuando ya di yo la luz verde después de que ya estaba a la venta. Y... Al amanecer, para el día siguiente, veo un post en el Facebook de Chuyito Ortiz que estábamos en la... Me parece que en el 18, número 18. Uh-huh. Okay. Ya en iTunes. Uh-huh. Entonces dijimos nosotros, no, pues, a todo dar. Es chingón, yo no... Sí, entiende. Y luego te empiezas a ver entre los otros artistas. Ándele, sí. Más chingón. Sí. No mames, le estoy ganando a Paquita en el barrio. Sí, sí. Sí, y ya eso fue en la mañana, al día siguiente. Entonces ya como para eso de las 10, 11 de la noche, ya habíamos bajado hasta el número 3. Subido al 3. Yeah. Yeah. ¿Cuál? Al 3, sí. Hasta el número 3. Entonces ya ahí fue donde también Chuyito también fue el que puso. Pues él también estaba al pendiente también, yo creo, de ahí de a ver cómo iba. Era producción con ellos. Con Manny y con Chuyito. Él hizo la masterización y la mezcla, creo. Ah, con madre. Sí. Okay. Entonces, el disco está muy chingón, man. El pinche disco está bueno. Yeah. Sí, entonces ya cuando vimos que estábamos en el tercer lugar y ya dijimos nosotros, no, pues que a todo dar, ¿me entiendes? Que agradecido con toda la gente, ¿me entiendes? Que estuvo al pendiente, pues, porque pues sí, ya teníamos rato que no... Que no había nada que de no había más nada reciente. Era lo que les dije, ¿verdad? Sí, ya antes de eran que... Pinche 10 añillos, como mínimo. 10 años. 2007, desde el 2007. Shhh. 13 pinche años. ¿Qué es lo que los motivó? ¿Qué es algo que ok, so, ya lo que es trends, ¿verdad? Lo que es lo que está pegando, que digamos, era el norteño, luego el norteño sax... Luego era la banda y ahora los corridos, el pinches corridos tumbados. Wow. O sea, ¿qué es algo que los mantiene
que digan, nosotros somos durangueses, no les vamos a cambiar. No, o sea, ¿qué es? Ese güey ya también se caga, ese güey. Ya, sí, sí quema, está bien dorado son. Sí, sí quema. No, es que habló del disco y deje ir a bajar de la casa, chica. Bueno, chica. No, que es algo que los motiva a que digan, this is my stance, I'm still gonna be duranguense. O sea, que es algo que les dicen, voy a estar en este pinche género porque me gusta. Que es algo que los motiva, son las ventas, es la fanaticada, o sea, porque para mucha gente dicen, no, pues el duranguense ya pasó, ¿verdad? Y duranguense nomás nunca ha pasado. Duranguense nunca ha pasado. Ahí está, Jesse. La voz habló. En mi opinión, en lo personal, I stay true to what I started with. And what I really liked. Right. Yeah. I never did this because it was what was hitting. That you know, porque popular. Muchos músicos lo hicieron porque era lo que estaba pegando. Yeah. Al igual que ahorita. Claro. Se están cambiando norteño sax porque es lo que está pegando. Claro. Cierreño porque es lo que está pegando. Pero yeah. La gente nos dice, oh, you guys play old school duranguense. Ya imagino a Juanito tocando la guitarra. Con su cigarro en mota. Y a Mario tocando la tuba de viento. De viento, ¿eh? Va a aparecer esas hawaianas. Ukuleles. Eso, la gente, la raza que nos dice, hey, man, you guys play old school. Y ¿sabes qué? Yo de primero pensé, no, pues ya se acabó el duranguense, porque ya se acabó. Y yo dije, nada, es una desventajota, pero a la misma vez es ventaja porque ya nadie toca de este estilo. Yeah. Es poco. Ahora sí que se ven los que quedaron, son los que verdaderamente tienen la pasión para el género. That I could say, and I'm proud of that. I probably say that we're true to what we play with, you know? Pero sí nos gustan otros géneros, porque por ahí dicen que no nos gusta la banda. That's where I'm getting to. No más porque ustedes son de Durango. You guys stay true to your colors. O sea, con el duranguense. O sea, no más solamente porque ustedes son de Durango. No, no más porque es de Durango. Porque es lo que realmente nos gusta. ¿No? Es el estilo. Que es That's why, if you listen to Tierra Caliente o... ¿Cómo se llama el grupo que dijiste ahorita? El trono de México, ¿qué te pasa, Juanito? Si ponen un disco de Dorado o de Lamento o de Show Revelación, Paraíso Tropical, y pones el de Trono, se oye la diferencia. Oh, claro, bastante. Claro. Me atrevo a decir que hasta se puede decir que son dos diferentes géneros, pero nos caracterizan por... Yo pienso que es la tuba... La diferencia es por eléctrica. El pito. El pito. Sí. Para nosotros sí, pero la gente cuando escucha la DX7, the fake tuba, el pito grande o el pito. And also the song selections. The song selections. Yeah. Y I think es con lo que nos ha ayudado ahorita. El sound, la selección de las rolas que estamos tratando de aventar. ¿Quién la escoge? O sea, ¿entre todos? Entre todos, ¿eh? Ah, como quien dice, somos harina de otro costal, ¿verdad, Juanito? Entre todos, ¿verdad? Más costal que harina. Más costal que harina. ¿Qué puedes, Lelo? Me dieron esta camisa porque la que traía no me quedaba. Y fue la chica. ¿Qué panzón? ¿Qué panzón? Salud, pelotas. Salud. Copa de gas humilde que andamos. Ya estamos medio entrados. Sí. Ya. Chile, la soda de aguacate ahí en el pronto. De dieta. Ya están pegando. Ya están pegando, con madre. ¿Y si le está pegando el humito o no le llega para allá? Como que ya me dio hambre, como no se diga. De repente me siento más liviano. I'll be back, a huevo. Ahorita yo voy a quebrar el agua. Ahorita lo voy a seguir. Make sure the door is good. Nomás para que. Nomás esa puerta es este. All right, we could talk shit about this. What is he like? What is, we could talk English now. I've just been cool talking Spanish. They get nervous. He gets Spanish. Nervous. Fucking fries. Like, I listen more. That's a lie, because Fry doesn't even talk in English, bro. He rarely talks. He talks Portuguese. The whole time I'm watching the walk pan, I'm like, ¿qué nos va a hablar este vato? Y luego sale la pinche voz. Acaba de. Let me rewind this shit. And he says like three words. Yeah. 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 This is not about me, guys, all right?
Let's go back to Dorado. Hey man, when you guys were obviously in the Dorado days, and I kind of want to ask this little question, and then me and Fry joined Real. What's your initial thought, man? I'm like, fuck, bro. We knew you guys. We knew how good we knew you guys from Aztecas, right? Yeah. From Aztecas, nos topamos en Manoa. Yeah. Well, you probably didn't even pay attention to. No, I did. And you know what? I think that honestly, I had mentioned it before. I don't know how you guys felt. Well, ahorita me pueden decir, o sea, no hay pedo, o sea, ya estamos más viejos. I felt that like entre lo local, lo que es la banda de viento y duranguense, sí había animosity, güey. Sí había. O sea, no hay que no, yeah, que no, no, sí había, güey. I still feel it, man. And you know what? Still feel it? But you know what? We still feel it, but now I understand it a little bit more. Why? And I don't what do you mean by that? Because dentro del duranguense, there's that animosity too. Okay. Like, entre los mismos duranguenses. Por decir, en ese tiempo, un grupo con teclado y un grupo con saxes. Yeah, okay. Los saxes a lo mejor, like, esos güeyes no tienen pitos, yeah. So I kind of feel what... And you know what? Yeah. There was a lot of groups that we would fuck up music, you know? Okay. And I don't know. And I felt like a lot of groups were just doing it just to do it. Okay. And that's why I feel the animosity, some of them... Animosity was really bad was because estaba pegando where it was like, I think people were able to make money quicker because it was a trend. O sea, it was cheaper than Habana Sinaloense, I guess. Exactly. So too. But because I'm going to be honest, I'll be sincere as fuck. I like estos cabrones. They don't want to make a fucking banda because no quieren lidiar con 17 cabrones. Mejor quieren lidiar con 10. Mismo pinche sonido con 5 cabrones. And that was my shit. Yeah. I was talking about. And those are the guys that you're talking about. Sí, los que nomás lo hicieron por. Sí, es cierto. Y se llevaban entre las patas los que lo estamos haciendo porque realmente nos gustaba ese estilo. Yeah, porque sí había mucha animosity. So yo hasta de pronto, I remember cuando entramos con Real. Yo we knew you used to talk shit, bro. Yeah. Bro, I talk shit on the microphone at Noah. He talked shit en una tocada that we played with them. Oh, probably. Probably. I'm a call out. It's not a call out. Like, I'm admitting it. No, but I want him to say what you said. Damn, it's probably bad. No, it's not bad. We were playing. Pela. Some shit along those lines. I don't think it was like that. If anything, I was talking shit about the genre, probably. No, it was a little comment he made. And I'm like, fuck Carlos, you know. I was like, fuck Banda for the rest of my life. I talked shit to one of the Banda Azteca guys. I don't know who it was, pero. No, maybe it was my brother. It was probably Freedom. Because we played and they asked for a song. And we didn't know it. Ooh. And when these motherfuckers went up, they played it right away and they're like, nosotros sí no la sabemos. That's me. That had to be Carlos. And I got pissed and I was we had to leave somewhere else. And yo no sé, el primero que me topé de las tecas, like, what the fuck, bro? What the fuck are you guys talking shit for? But when I left, I was leaving all salty. I'm like, why am I talking shit to 17 motherfuckers? Nosotros estaban allá afuera ya. And as I was walking pa irnos a la siguiente, I'm like, man, I'm fucking stupid. Why am I doing shit? What did I just do? I just think that it's a part of like the young animosity cuando uno está bien. Bueno, I talked about it a little bit in a pod on the igual ustedes díganme cómo pensaban antes, ¿verdad? Pero I think back in the day or our day era competitiveness con todos los grupos. O sea, tú no te querías escuchar más mal que fulano y que mangano y que la chingada. So para nosotros como en banda era como, con todo respeto, era como nunca un duranguense va a escuchar mejor que nosotros. No, que, o sea, that was la mentalidad competitiva. For us, it was like hearing the tuba sound and you're like, what the hell? Here's a real tuba. Like, that was like, I was thinking. No, that was a big thing, right? Yeah. It was a big thing. Yeah. And you know what? I don't know the rest of the groups, but me, intimidated to go play where a big ass banda was going to play. Yeah, I can imagine. It's intimidation, you know? And we never looked down to banda. We're like, fuck, we're gonna play after these motherfuckers? Shit. Ellos se le va la luz. Boom, boom, boom. Yeah. A nosotros se nos fue la luz y nomás oyen los saxofones.
Yeah. Y la tambora. Y la tambora. Pero ustedes, the whole band can keep those playing. Were some great years, man. O sea, había animosity, había mucho competitiveness, pero... O sea, nunca llegó al punto de que vamos a agarrarnos a vergazos. Y al fin del día, we're talking about 20 years later. Y fuck, cuando yo hablo con Juan, hay veces que estamos fucking hour and a half, 2 hours just talking. Just fucking. And para mí, like, we all learned. I was talking to Tony when I first met Tony. Not first, but I would get him into Merendero. Yeah. Kind of illegally. Yeah, he's like 16 or some shit. We can say that now. I mean, you know. We can say that now. I would, you know, you would hang out with Joel. You would hang out with Joel, and I think you guys are about the same age, no? Yeah, around the same age. So it's the. You know, that was great. That was times. That black motherfucker that was always with Joel. Tyrone. Hey, los dos estaban pretillos. Yeah. A mí me decían, ¿a poco vinieron hoy los cubanos? Oye, chico, aquí tenemos todo el flow, papi. Hell yeah. I watched the series of Nicky Jackson. Dile a Tony que te platique cuando fue a una convenience store. No, it's every time I go to a convenience store. Hey, my friend, where are you from? I don't see your thumb like, in your head. Right they now. Started talking to you. I'm like, I'm Mexican. You're not Mexican, my friend. I am. Let's go build the bomb. Salam alaikum. Hey, mi compa Mario, ¿usted no empezó con Dorado? No, yo vengo ya bien correteado. Ya. Sí. Como las gallinas de mi rancho. ¿Cuántos años tiene ya en esta música? Pues yo empecé desde el 2005, más o menos. Cabrón. 2005 que... Ah, ¿en México? Aquí. ¿Y en México nunca tocó? Allá fue donde empecé, todo empezó porque... No me digas que es la banda Totonilco, porque acá era el Milagro, acá no. Totonilco. El grupo Popocatépetl. Van del popó. No, fue desde México, inició todo el rollo. Yo vengo de familia, pues, que les gusta mucho la música. También, no profesionales, ¿verdad? No nada de estudiados de música, ¿no? Es puros músicos de oído. Por así que lírico, por sí, decir, ¿verdad? Sí. Vengo por parte de mi mamá, vengo por parte de ellos que han sido músicos, les gusta mucho la música. Empecé yo en México antes de venirme para acá. Un tío mío, él me, pues fue el que me, como quien dice, me metió a que me gustara todo esto, ¿me entiendes? Él fue el que me dijo, tenga, agarra el teclado y dele a lo que le salga a usted. Entonces, pues eso es, así fue como empecé. Fíjese, mi primera canción allá fue... Melodía en el teclado. China de los ojos negros. Fue Ese fue Juanito. Pero sí, mi primera canción que ya dije yo oficialmente, esta fue la primera que yo saqué en Melodía, fue Una Página Más. Ok. Ya en Melodía, clásica, pues, yo no sabía nada de lo que era de tuba, lo que era de notas, lo que era de nada. Puro oído. Entonces... ahí fue como empecé con ese teclado que mi tío, gracias a mi tío, saludos. Si me está mirando, me va a mirar. ¿Cómo se llama? Mi tío Shelo, bueno, saludos. Saludo. Él fue el culpable. Él fue el culpable de aquí. ¿Y qué edad tenías tú ahí entonces? Tenía como unos, ¿qué serían? Unos 13, 12, 13. 12, 13 años, sí. Más como o menos. Hace unos 4 años. Sí. ¿Qué? ¿Unos 40 años? No, pinche Mario, tan. Sí, no. Todavía, estamos jóvenes, estamos verdes todavía. Entonces, pues sí, ya empezamos así. Le digo, yo no sabía nada. Ya llegó el tiempo. Se llegó el tiempo cuando el primo Gesiel. Ah, ¿cómo no? El primo Gesiel. Compa Zig, saludo. El ¿Es tu primo hermano? ¿Sí lo el primo hermano. Sí, lo conozco. El primo Gesiel, el primo Junior, Andrés. También. Yeah. También, sí. Fue en... Pues se viene de familia famosa, la chingada. Sí, ¿verdad? Pues, le vamos pegando y vamos pegándole ahí. Ahí le van por buen camino. Sí. Saludos entonces, al compa Pancho también. Al primo Pancho también, saludos. Muchos saludos para los primos. Entonces, de ahí fue cuando se llegó la época, cuando empezó Banda Correcaminos. ¿Cómo no? Fue cuando, pues, ellos iban de vacaciones allá
a Durango, ahí al quemado. Saludos a toda la gente del quemado. Ahí eso. El uno. ¿De dónde es casa? Los compas de casa mío. El rancho. El puente. ¿Seguro? El puente es el que se inunda cuando sale el A ese mero. Yo para ahí mero. Si van para allá, lleven salvavidas. A la madre. ¿A poco sí está así? Oiga, y allá es, existe un stop allá que. También. Se da cuenta que está aquí en Estados Unidos. ¿O? Sí, están avanzados, güey. No dice alto. Tienes que a huevo saber leer inglés ahí. Entonces. La raza lo ve y dice, ay, ahí está un tope. Lo escribieron mal a la chingada. Sí, y este. Ey. Y no, pues. Ahí fue. Allá le ponen mucho orégano al pinche. Mire, no le voy a mentir. No le voy a mentir. Allá, en mi rancho, en el quemado, en el uno, está. Está retirado. Tiene que irse a caballo para poder llegar a ese lugar donde le voy a decir. Está como una pradera de un cerro que tiene orégano. Salió orégano ahí nomás de. Porque salió el güey. Porque salió. Natural. Naturaleza. Usted va ahí y está un buen pedazo de puro orégano. Ah, que salió nomás de así por la nada, ¿solo? ¿Entiendes? Bueno. Como bruto. Sí. Yeah. No, for real. Yeah. Entonces, bueno, regresando a la este. Sí, sí. Ellos estaban en banda Correcaminos, pues, entonces ellos iban de vacaciones allá al rancho. Y pues. ¿Me entiende? Cuando una vez que ya fueron, que ya estaban, cuando había salido el primer disco de banda Correcaminos, que ya estaban ellos ahí. Ya estaba Gisela ahí entonces. Sí, ya estaban ellos ¿Y ahí. ¿Y Danny también? No, Danny todavía no estaba. Danny todavía no estaba. Entonces, pues yo llegué con el primo Junior y él traía una tubita chiquita, se me hace que yo hasta la tengo esa tuba. Entonces, pues yo sabía lo normal, ¿me entiende? Yo, pura melodía. Pura melodía, sabía, yo no sabía nada de tuba, nada de chacheta, nada. Acompañamiento, nada de eso. Nada, entonces estábamos ahí entre la familia, todos ahí, en una tarde ahí, y sacó el primo Junior el teclado y empezó a tocar la tuba. No le miento, mire, a mí se me enchinó el cuero. Porque nunca lo había visto. Nunca lo había oído. Así, verlo tocar y escucharlo ahí, ¿me entiendes? Yeah. Entonces dije yo, ¿me entiendes? Me gustó. A mí me gustó mucho, entonces yo dije yo, pues. Pues tengo que, no? Sí, ya tengo que este. Y, pero no, yo no, pues no aprendí ahí al mismo, en esa misma época que estuve yo allá en México, sino hasta que yo llegué para acá, llegué a Las Vegas. Ok. Fue cuando llegué, entonces en Las Vegas me compré yo ya un teclado ahí y todavía no traté de tocar tuba porque no sabía nada. Yo seguí con dándole melodía y así, okay, notas. Okay. Entonces, ya duré el tiempo que duré en Las Vegas y me vine para acá, para Chicago. Y aquí cuando llegué a Chicago fue cuando... Bueno, tuve un accidente en Las Vegas. Tuve un accidente que no pude trabajar por casi más de un año. Okay. Entonces, en ese año que estuve yo sin trabajar, lo aproveché para aprender. ¿Me entiendes? Lo aproveché para aprender a tocar tuba, a... No cantaba, era, sí me gusta cantar, pero no, pues no lo tengo como una... Como lo fuerte, por ándale, decir. Sí, yeah. Pero sí me gusta, entonces lo que sí aprendí fuerte fue la tuba, y ya, pues anduve ya en varias agrupaciones aquí en Chicago. Cuando llegó a Chicago, entonces, ¿con quién primero entraste tú? Empezamos un grupo entre unos camaradas... se llamaban Sentimiento Musical. Ya okay. en aquella época, pues. Musical o de la sierra, sí, la show. Okay. Show. Entonces. Era Sentimiento, además. Del cerro, sí. Del orégano. Sí. Entonces, de la tierra del staff. y No, pues ya fue así como empezamos, así en fiestecitas, ¿me entiendes? En yardas, en. Pues como todo proyecto se empieza, ¿verdad? Sí, sí. Empezamos así, ya de ahí se deshizo, empezamos a buscarle cada quien por su lado. Estuve un tiempo ayudándole a El Cougar. ¿Cómo no? El Cougar. Anduve ahí un tiempo ayudándole. Saludos a mi compa, El Cougar. Cuauhtémoc, seguro. Yes. Saludos. Saludos de donde no sé que andas ahí. ¿Cuánto duraste con él? Anduvimos como unos 6-7 meses. Ok.
ayudándole. Entonces, de ahí anduve ayudándole también a Travieso Musical. En aquella época, en la tuba. De ahí me fui. La última agrupación que les anduve ayudando un tiempo fue Los Ausentes de Durango. Ok. Que ya ese fue el último. Ok. Antes de brincar a Dorado. ¿Y en qué año entraste a Dorado? Entré en el 2007. Cuando, 2 años después de Lelo, entonces. Sí. Un año después. Cuando se estaba cocinando el CD de Quiéreme. Ah, sí, sí, oh, sí, yeah. Sí, sí. Oh, okay. Ese era el último disco antes del de ahorita, entonces, yeah. ¿Ah? Ese, sí, ese mero. Primero, ese también estaba bueno. Entonces. Bueno, primero de que empezamos a grabar, que grabé yo con él. De Quiéreme, ¿ah? Ese fue. ¿Ese fue tu primero en voz? ¿Para sí, ustedes? Paralelo, sí. Yeah. Para, okay. O sea, para juntos. Sí, y ya de ahí, pues yo no... Chalío viene siendo mi cuñado. Saludos a mi cuñado Chalío. Chalío. Chaleco. Sí. Chaleco. Fíjese que yo adorado, yo lo escuché allá en México, cuando estaba en México, con el primer CD que ellos grabaron. Ok. Yo los escuché cuando era la época de Dorado, de Escándalo Musical, de okay. Toreros... Todo eso, yo los escuché a ellos allá, había, ahí en Santa María del Oro, había una tienda que vendían puros discos piratas. Pirateando, güey. Sí, pirateando, sí, sí. Entonces, ya dijo que no. Ya lo quemó, dice Juan. Entonces, mire, pues la raza de allá de los ranchos, pues toda la rancherada se viene a Santa María del Oro a comprar ya sea, pues mandado o cosas que necesita. Entonces, cuando viene Santa María, aprovecha para ir a... ¿Ahí a la música? Sí, la música sí, para ir a entonces pues ya conocíamos la tiendita que estaba ahí, que tenía todos los CDs de Banda San Carlos, Banda Correcamino, de Escándalo, de Torero. Todo lo de acá, por sí, decir, sí, ¿verdad? Todo lo que estaba fuerte acá, yeah. en ese momento. Entonces, escuché yo Dorado junto con un CD de Escándalo Musical. Estaban en el mismo CD, ¿me entiendes? Pues yeah. Ya ve que le cabían 20 y tantas canciones. 49 sí, sí. Canciones. O más, ¿sí, ¿verdad? Sí. Y ahí fue donde los... pesos a la verdad. Aquel entonces. Yeah. Ahí fue donde los escuché, pero pues yo no sabía ni quién eran, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Pero ya cuando llegué aquí a Chicago, ya supe que mi cuñado Chalío tocaba con ellos. Entonces él fue el que me dijo, dice, véngase, vamos a calarnos allá con Dorado a ver si... Chichale. Ya por Chalío, ya metís a Mario y metís a Lelo, entonces. Sí, no. Chaleco, recruiter right there. Yes. Más que una chulada, Chalío. Sí. Una persona. Hey, si hubieran traído a ese güey acá. Dijo que iba a venir. Yo ahorita va a venir, ahorita lo vamos a mandar. Es el de la moto. Está buscando pan. Está echando carrera de ese güey. Esa pinche historia está muy chingona también. Oiga, y lo que está a punto de ser papá Chalío. Va a ser papá. Ah, muchas felicidades. A ver si llega ahorita el hijo de la chingada. Él es original de los del Adorado. Original tamborero, entonces. No, tarolero. Que todavía te echa la mano, ¿no? Todavía te echa la mano. Todavía me echa. De original es cuando lo deja la mujer. Cuando lo deja mi comadre. Oye, ¿qué pasa? No te creas, Chaleco, no te creas. Puro pedo. Sí te creas. Están disimulando los dos. For real. Sí, compa. De original es then, besides Hammer, like you, when. You got into the band. Ya no originales. Technically, soy original porque no tenían cantante y no tenían tamborero. Por eso me considero original. Por de Paola. Ellos empezaron ellos, los dos saxes, la tuba, el teclado y la batería. Era batería antes. Ok. Pero me considero original porque fue cuando se completó. Se considera original y es el dueño. Es el mero mero. Es el mero mero. I'm going to take it a little bit back. Porque muchos de los grupos allá de Durango o originarios con el género de duranguense. ¿Por qué es show? Banda ¿Por qué show? Banda Dorada Show o Show Revelación. Por el show que hace la banda. Lo que entraron. El caballito y los sombreros. El show los, con este. Es que camarazo. Otro show, cuando íbamos a la cueva, yo y Carlos y Fry. No, ni madre. ¿Cuál pinche Carlos ni qué en la verga? Perdón, ¿qué es la cueva? Exactly. No, un lugar donde cerraban a las 5 de la tarde. Es donde ibas a tocar el set de 4 a 5, Juanito. Nomás que no sea la cueva del burro de San Ignacio. Saludo a mi compadre Pony. Saludos al Pony. Fue muy chingón, mi compa Mario. No, sí. Y ya de aquí, pues ya no ha salido la chingada. No, mire, fue. Aquí fue el gancho.
me gustó bastante, por eso sigo aquí. Y me imagino que es igual como lo que dije anteriormente, o sea, era un grupo que tú escuchabas y pues es como un sueño, hasta cierto punto puedes decir, sabes que yo lo escuchaba y... No, mire, le voy a platicar algo, mi compa Carlos, yo allá cuando estaba en México, cuando estaba chiquillo, tenía 11 años, yo escuché las canciones de Lamento Show. Cuando recién, ya con Lelo. Cuando andaba Lelo. Ya. Yeah. Cuando andaba Lelo, yo escuché un cassette. Bueno, en ese momento eran cassette. Ya, güey. Entonces. ¿Cómo se quiere decir de qué tiempo estamos hablando? Ya soy viejo. Ya soy viejo. No, pero. Pero los cassettes. Pero los no le han hecho nada a los años. Los años son pues. Sigue la misma voz. Para Tataluca Durango. Pero sí, mire, yo escuchaba a Lelo allá cuando, o sea, grabaron el primer CD de donde trae Lo Que Me Martiriza, cuando trae la polca del Chío Pelón, cuando empezaban hasta de hecho fueron a tocar ellos. Yo no recuerdo haber visto a Lelo allá, pero sí fueron a tocar ahí al rancho en una boda. Okay. Entonces, estaba guiando Lelo. Sí, pues era un... Sí, yo creo. Andaba buscando orégano. Entonces... Entonces, pues allá la raza ponía los cassettes de la banda Lamento Show. Y ahí era donde. Ahí era donde yo empecé a escuchar a él cantar. Yeah. Y a mí, desde Paraíso Tropical, pues a mí me gustaba mucho todos los CDs o cassettes que hicieron ellos desde un principio. Yo soy fanático de ellos, me considero fanático de Martín Lagaya, de aquí de Lelo también. Nunca pensé venir a llegar a estar con él, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Es lo que me refiero. ¿Quién iba a decir que... ¿Quién iba a pensar? ¿Ya? ¿Quién iba a pensar que íbamos a... Y cantar conmigo. Y cantar, hacerle segunda también. Y segundear. Así es. Segundearle una que otra canción ahí. Mucho, Lelo le sigue dando y también, pues... Sí, sí. Cantas conmigo, güey. O sea. Y no, pues... Pero, pues, aquí fue el gancho y ya tenemos varios añitos aquí con Dorado y... Pues los que faltan. Gracias a Dios. ¿Por qué no mandamos saludos a los pueblos por allá de... Dele, mi compa. De Santiago, Basquiaro, Juanito. Garame de abajo, Santiago. Arriba, Garame de abajo, carne. Llano Prieto, acá mi compa Edgar, que todavía no se va a presentar. ¿Se va a presentar acá sí, para hablar? Llano Prieto, ¿cómo se llama? Aranas, Las Tapias, A la raza del terrero, los compas de Esterón. Los Esterón. Ándele. Camaradas de allá. Los compas de... El que más. Compas de toda la raza del uno. A toda la raza de Indep. A toda la ranchería por allá de Santa María del Oro. A San Francisco, municipio de Durango, San Pancho, obviamente. Es que ustedes siguen. Mi compa que andan tirado por ahí, el biche compa los José. Cuidado con los cables, compa. Es que ustedes tienen un apoyo muy, 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 muy chingón de la gente de Durango y es algo muy admirable. Sé que en muchos, en otros estados también tienen mucha gente, obviamente, de Durango que los... siempre que hablo con mi compa Gallo, solo para mi compa Gallo allá en Kansas, me dicen que allá en Kansas también ustedes están, o sea, al pie, o sea, la gente los admira, siempre está muy bien allá para la gente de Kansas. Yeah. Oklahoma, la gente de Missouri, gente Oklahoma. En Missouri también nos reciben muy bien. Siempre, y me acuerdo que ustedes van como a Monette, Missouri, mucho. Ahí, Monette, Missouri. De hecho, mi compa Carlos, queremos mandar un saludo especial por ahí para el compa Daniel. Toda la gente por allá de Monette, Missouri, Daniel Salazar. Ándele. Y la gente por allá también, el compa Edby Montelongo, toda la familia Montelongo allá de Vicente Guerrero Durango. A ellos que nos dieron muy buenas atenciones ahora que anduvimos allá. Nos brindaron su casa. Sí, a todos dar un saludo muy especial para ellos. Muy muy, muy agradecidos con él porque nos atendió a todo dar por allá cuando anduvimos. Saludos, hijos. No nos bien. Queríamos venir. No, la neta que no. A gusto. Sí. Chulada. Llegamos. Llegando y un menudazo luego. Un menudazo. Sí. Muy sabroso. Con orégano. Con orégano orgánico. No, ya es orgánico, güey. Compa Lelo, ¿usted cuántos años se aventó entonces con con Lamento? Con Lamento Show, pienso que fue desde que yo llegué aquí. Empezamos Salud Juanito. En el 98, porque llegué en el 95. Bueno, en el 97 empezamos. Okay. Ya para hacer discos fue como en el 97, creo. Porque en el 95 fue, o sea, 2 años después para empezar. Y empezamos a grabar en cassette, como
acá. Pero en Lamento, ¿verdad? Lamento Show, banda Lamento Show. ¿Y cuántos años echaste ahí entonces, más o menos? La verdad que no tengo una noción, pero sé que hicimos tantos como unos 6-7 discos más. Ah, sí, se aventó 6-7 discos ahí con ellos. Fueron como unos 6 años, ¿no, pelado? Más o menos, yo creo que sí. Yo lo seguía usted, yo sigo la historia de Lelo. Entonces, entró con relación 2001. A mí se me hace que fue más, mucho más tiempo, pero porque ya ve que fueron tantos discos y tengo tanto tiempo con, más tiempo con Dorado Show y, así es. Y hemos hecho menos discos. Y, pero como le digo, si fueron tantos discos y parecía que como si hubieran sido como unos pinches 20 años, ¿no? bueno, total que... Y allí era como gira y todo el pedo, ¿verdad? Sí, sí, a andar en chinga para... Para arriba y para abajo. Para arriba y para abajo. Pienso como... con Revelación fue cuando... Ya, con Revelación. Macizó, ¿no? Ya sí, ahí entraste más o menos cuando, en 2001, dijiste. Yo creo que sí, fue cuando Revelación. Salió. Sí, con Revelación. Casi cuando empezamos nosotros fue cuando él se metió con Revelación. Recorriendo las palmas, el CD ese de Revelación, ¿no? Y nomás para que yo más o menos me acuerdo, pero si estoy mal, corríjenme a la chingada. Allí era cuando cantabas con Nelson. Sí, Nelson cantaba conmigo. Sí, cantaban juntos, pues ahí. Nelson pero cantaba, ya cantaban desde antes juntos. Con Lamento, ¿no? Con Lamento. Con Lamento, sí. Okay. Y ya que se hizo, porque show había, hubo hasta show, Revelación 99 y la chingada. Fue algo que no esperábamos, ¿no? Ajá. Se hicieron hasta 2-3 que se hizo Herradero Show y se hizo Show Revelación y Lamento. Y Lamento Show. Ya hubo, ya problemas ahí. Había dos Lamentos, fue el que se convirtió en Herradero. Sí, la original banda Lamento. Y estamos hablando de 2001 más o menos. El compa Nando Castro. Ahí andaba. Nando Castro. Saludos. Okay. Mucho saludo para el compa Nando. ¿No? Saludos para la gente pues que en aquel entonces pues anduvimos juntos y no problemas ni para nada. Todo bien, todo pacífico. Todo tranquilo. Es lo bueno. Salud. Mi compa Tony. Sí, usted. Ay, pues como le dije, Tony es el más joven. ¿Sí? ¿O estoy mal? Bueno, no, sí. El más morrito. Soy el baby. Y pues, el baby. Pues siempre ha sido pues, el más morro, güey. O sea, ¿sí? Tú eres de los 12. El Edgar, ¿verdad? Compa. ¿Qué la familia de Chuga. El más morro siempre es el más qué. No, el más atravesado. Ay, da. Bro, but I mean, you were fucking young when I met you. Like I said, I used to get you into Merendero. And the hooker right here, he's a plug. No, me acuerdo del día. Yo conozco a compa Edgar y me acuerdo when he's like, I tried out for Dorado Show. Damn. I'm gonna be part of Dorado Show. I'm like, damn, come up already. Que se asome nomás ahí para saludar ahorita. Asómate si cabes. Asoma la barriga, por favor. Obviously, this was your first band. Yeah, it's my first band. Bro. Yeah. Y ahí, pues me acuerdo, duraste buen año. Sí, unos 5 años. Y luego te saliste. Me salí. Bueno, primero que nada, disculpe por interrumpirlo. No, dale. Empecé, bueno, yo, Tony tocaba tuba. Sí. Cuando. Sí. Cuando. Muy bueno, pero. Bueno, toca tuba, Luis. Toca. Sí. Todavía you're good, toca. You're good as fuck. Yeah. Es un chico, él tocaba tuba, entonces yo entré en melodía, en flauta. Ok. Que era flauta. Yeah. Y ahí sí, después, como a los 2 años, hicimos el cambio. Yeah. Él se fue al sax y yo me fui a la tuba. A la tuba. A la tuba. Ah, compadre. Sí, me acuerdo cuando tocaba la tuba. Sí. Muy perro también. Ni pa' qué chingados. ¿Y te saliste en el 2005? Sí, me salí, compadre. Sí, es que me salió. Lo got... corrimos. Para que se fuera. I was 18. Para que se fuera con nosotros. When you left. When I left. 18 years old. Yeah, I left and I joined Horóscopos de Durango. Yeah. Okay. And I stayed with them. I toured with the girls, like, ¿qué sería? Unos 5 years and a half. Five and a half years. Sí, nos abandonó por tanto tiempo, imagínese. No, pero siempre on my time off me venía y iba con ellos a las tocadas y todo. Mi compa Tony era el que nos hacía melodías en en los tiempos libres. Les sacaba las melodías todavía. Yo siempre he sido Dorado. It was so hard to leave Dorado because I was just gonna ask you that, bro. My brother, man. Mira, pues hay familia. Yes. Y obviamente, aunque no sean por sangre familia, es familia. Es una familia. Yeah, entonces, para ti, ¿qué tan difícil fue decir fuck? Pues voy a dejar a mi familia. Carlos, no. Para se seguir, pues, comparte como el sueño, ¿verdad? El sueño más grande y la chingada. Era un sueño que yo tenía de girar, de
ser el músico, you know? Yeah. That life of just living off music. Doing tour life. The professional level, yeah. Tour life. Yeah. But I wanted to do it with my brother. Right. And I didn't want to do it. I didn't want to leave him, but he told me, you know what? It's cool. You're going to do it for both of us. Go do your thing. And you're always going to be able to come back. Right. And yeah, I did my thing. I toured todo México, masivos allá, tocadas. Y también unas giras hambrísticas que nos tocó medio difícil, pero siempre, me tocó aprender siempre. Mucho y, pero yeah, it was hard, dude. Hard to leave my brother porque we share the same birthday, bro. Oh, shit. And oh, he's the one that put me on music. Me enseñó no todo. Motherfucker stole my birthday. But I was being born and this motherfucker was unwrapping tamales. It's true story. Oh, shit. True story. But wow. Yeah, it was real hard, but I'm back. Yeah. And then how was that? I mean, eso pues, nomás was 5 years. You ended whatever contract, whatever, and then you just said, fuck, I'm going to come back. Yeah. Se pudo, obviamente, saxofones, la chingada. Yeah. Sí, sí, pues de hecho ya ve que tenemos... ¿Tres saxofones? ¿Cuatro? Yeah. Sí. Bueno, cuatro. En veces cuatro. A veces. Pero cuando, pues, cuando trae ganas, mi carnal, somos cuatro. Y sí. Pero sí, sí. I got rank already. Yeah, seniority. Cuando no quiere ir y va, nomás le llevo yo la líquida. Ahí te va tu parte, lo que te tocó ahora. Dice, hazme FaceTime. Yo aquí lo veo la chingada. Yeah. Fucking shit. Ahora que pase todo este problema del corona, ya extraño me cae. Bueno, ya tengo un año que... Pasé por allá en Tatalucos, Durango. Casi dos. Casi dos, ¿verdad? Sin estar en la banda. Y hoy llegando y lo que... Virus. Empezamos a todo dar y... Y se apagó. Y se apagó otra vez. No, sí, bueno, es por el bien. Bueno, también bueno. También queremos tomar eso en cuenta de cuando se nos fue el pelado atravesado, que duramos, ¿qué? Más de un añito, ¿verdad? Sí. ¿Cómo bonito? Porque él estuvo en México un año y medio, me dijeron. Y ahí sí. También vuelvo a eso donde... Entonces ustedes se acoplaron entre Juan y Mario. Y de ahí, y acababa de salir el disco, ¿no? No había salido el disco. No, no es pretexto, pero el disco no salió al 100 como tenía que haber salido. Ya. Yeah. Pero unos saludos ahí que yo ni esperaba. A mí me mandaron saludos para el rancho. Y eso sí. Era castigo. Era castigo. Sí, sí. Se puede platicar qué pasó, que no. Sí, pues aquí está mi compa Lelo. Mi compa Pelatra, ¿sabes? Les va a decir qué pasó ahí. ¿De qué pasó de ese tiempo que... Que estuvo fuera. Yo anduve... yo creo que andaba en Tatalucas, ¿verdad? Pero no, andaba en casa. Mire, fui yo, en ese tiempo, en el... ¿Qué era el 19, verdad? El 2019. Uh-huh. Hace dos... Año y medio. Ya. 2019, todavía no. Todavía era 2018. Okay. Para hacerla no tan larga. No tan larga, ¿eh? No tan larga nomás. Y yo andaba visitando a mi familia. Mi familia vive en Kansas City. Mi mamá, mis hermanos, todo. Mi gente vive en Kansas City. Saludos para la gente de Kansas City. ¿Cómo no? Saludos. Toda mi gente. Eso, yo andaba visitando el 25, el... El año nuevo. ¿Casi en estas fechas, mi compañero? Sí, ya vienen las fechas otra vez. So, ya van a ser dos años. Sí, entonces, yo andaba haciendo eso porque, bueno, sí teníamos tocadas y todo eso, pero yo andaba, a gusto, contento con mi familia. Cuando se viene el día 4 de enero. Teníamos tocadas, era un viernes. Y yo venía en chinga en el carro, ¿no? De regreso para el día mero, día 4. Y pues que me agarra la amiga, ¿no? A mí no me agarra la amiga, me agarra un sheriff. Oh, okay. Y ya ve que cómo están ahí en ¿cómo se llama? En Missouri. Ajá. Okay. En Missouri, ahí no es Santuario, eso, ahí lo agarran y... Okay. If it would have been Illinois, he's good. Yeah. Y no supuestamente también, Juanito, porque yo conocí gente ahí en... Ya cuando estaba yo saliendo para México, que lo echan a uno en el avión para arrancar para... Y que lo deportan totalmente, you know, en el avión. Yo me encontré mucha gente que dicen... A mí yo me di cuenta ahí que no, en todo Illinois no es Santuario, solamente en la ciudad de Chicago. Solamente en la ciudad de Chicago porque... Hay lugares que... Hay condados que...
Sí, ya. Aquí en Illinois. Aunque sea, Illinois, todos modos, ahí. Y entonces usted. De aquí lo avientan a. Lo aventaron para México. A Missouri. Pues. Lo avientan a Missouri y de ahí lo avientan para México. Y me aventaron a mí. Y se echó un año y medio, entonces fue lo que se echó allá en México. En México, sí, porque, o sea, cuando. Yo lo que duré encerrado fueron 6 meses. Ah, la madre. Ahí en Missouri. En Missouri, sí. Shit. 6 meses fue lo que yo duré encerrado. So, en eso de la. ¿Cómo se dice? En que lo están procesando. Ajá. Se hicieron los 7 meses. So, yo llegué en junio allá a Chicago. Duré todo lo que es. Terminé el año hasta el 2020 y duré como el año y medio porque salí desde marzo del rancho para acá. A la frontera. Desde marzo. Sí, y en ese momento que yo estaba para cruzar fue cuando empezó la pandemia. Y no, bueno, de alguna manera a mí me pasó bien porque si no hubiera sido la pandemia, la primera vez que yo traté de cruzar, me agarraron. Y no, o sea, si no hubiera estado la pandemia en ese momento, me hubieran encerrado por 5 años o algo así. Porque trató. Volvió a tratar de entrar. De y entonces por la pandemia, nomás, ¿qué? ¿Te dejaron ir, por decir, o qué? Sí, sí. Sí, okay. O sea, me agarraron y casi la policía me decían, kick him back, motherfucker. Dar una patada por échalo para atrás. Ya. Yeah. Y así, duré como que desde marzo hasta noviembre, noviembre más o menos, y yendo para a todos lados a tratar de cruzar, por El Paso, Texas, por Nogales. Entonces desde marzo a noviembre se quedó ahí en esa área. En Juárez. En Juárez. En la frontera, fui hasta Tijuana. 8 meses. Ahí. Ah, la madre. A tratar de. Nunca como regresó, ¿verdad? O sea, ahí se quedó siempre. Sí, sí. Le pedí no me iba a regresar hasta para mi rango otra vez. Regresó al rancho. En marzo se vino a la frontera. Juanito, no malo. Juanito, no está pegando acá. Que la gente no sabe. Nos tiraban mucha caca que, ya no quieren, ya se creen ustedes los cantantes. Yeah. Ya no quieren traer a Lelo. Tú y Mario. Échenle la mano. La banda en completa también, sí. Pero más nos tiraban a mí y a Mario. Que ya no lo quieren traer. Ustedes no saben lo que estamos tratando de hacer. Cierto, no. Nosotros, lo que está pasando. Nosotros no podemos decir, ya tenemos un coyote, lo vamos a cruzar. No. Nosotros siempre lo estuvimos esperando, nomás que llegó pandemia, batalló con los coyotes, fue de una frontera a otra, pero hasta que se pudo, llegó con ayuda de nosotros. Juanito, y crucé por la línea. Cruzó facilito, bro. Al último. Por en un camión, sentado. En un camión pasajero. Esos que van para Chicago. Mire, hablando de eso, de los que van para Phoenix. Me subí en ese camión, yo con mi mente de que yo le dije a un compa que tengo que se llama Iván. Ese compa, yo le dije, mire, mañana le caigo ahí a las 7 de la mañana. Vaya por mí a la central, ¿no? En Phoenix, Arizona. Ok. Y él como diciendo, le dice que le dijo a su señora, oiga, ¿cree que si irá a cruzar este viejo? Digo, como quiera, dije, no me la creyó. A las 7:30, 8 de la mañana, yo le estaba hablando a él y le estaba hablando a Juanito. ¿A Juanito? Le digo, mire, te hizo. Estoy aquí. Ahora, crucé por la línea. Eso fue, obviamente, después de que te habían agarrado y nomás te regresaron, ¿verdad? Sí, dos veces me pasó. ¿Dos veces te agarraron? Sí. ¿Cuál era la segunda vez? En me agarraron El Paso tratando de cruzar. Yo y otro compa de Veracruz, no sé dónde era. Y entonces, mire, usted a uno lo avienta nomás, váyase para acá y váyase para aquí. Pues. Pero en ese momento, cuando la primera vez que me agarraron, era el tiempo de que apenas empezaba. Yo escuchaba los policías o lo que sea. Yo los escuchaba decir, mañana si no quieres venir a trabajar, no vengas. Aquí empieza el problema de del corona. Ajá. Si no quieres venir, no vengas, no estás obligado. Porque yo lo escuchaba en inglés y yo,
obvio, yo entiendo todo lo que usted dice. Entre ellos, pues. Entre ellos, sí. Yeah. Y y preguntaban, y bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué hacemos con esto? No, kick him back. Échalo por donde se vinieron. Sí, por donde se vinieron, aviéntalo. ¿Qué le dijeron, Lelo? Váyase por todo derecho y luego le da vuelta allá. Dele por aquí, sí, por allá. Mi nombre, yo les decía así, Lelo, así. I'll be back. A vivir con orégano. Del quemado. Lelo, entonces, si la pinche pandemia no hubiera existido, entonces ahí sí, lo joden. Ahí estuviera yo todavía. Sí, madre. Diosito sabe por qué hace las cosas. Un saludo a toda la raza que cruza porque... Esto es muy importante. Yeah. Obviamente todos tenemos familiares que cruzaron ilegales, ¿verdad? Claro. Pero ahora como que yo ya toda mi familia ya tiene años que ya cruzaron. Pero ahora que él cruzó, pues me di cuenta de que yo vi todo lo que él batalló. Yeah. Vi dónde dormía. Y sin necesidad de dormir en donde dormía, lo estaba haciendo por llegar acá otra vez. Sí, por la cuestión de llegar acá y el sacrificio. Pero lo que mucha gente no sabe es de que el sacrificio o todos los problemas, o sea, nosotros nos podemos fácilmente, we'll forget about it, right? Yeah. Pero cuando pasa una persona cercana de que amamos, que es familia, you're like, shit. Yeah. Me pongo a pensar que mucha raza se viene a la frontera y se arriendan porque se desaniman. Él duró 8 meses ahí en la frontera tratando de regresar. Yeah. Muchas razas dicen, fuck this, ya me voy para el rancho. La primera vez me regreso. Yeah. Y aquí los muchachos, pues ellos no me dejaban de la mano. O sea, Juanito, no tengo un 5 a la ciudad ni para comer. Y yo no se me hace... Mis hermanas, Manuela, mi hermana, y ellos, pues no, ahí le va. Yeah. Por eso no me rajaba. Muchos saludos. Yeah, sí, muchos saludos. Es que nosotros, los que estamos ahora sí, viéndolo por fuera, ¿verdad? No tenemos ni la pinche mínima idea, cara, de lo que es batallarle, sí, así en este aspecto. Exacto. O sea, nosotros estamos muy mal acostumbrados, por decir, ¿verdad? Hasta cierto punto medio malagradecidos, ¿verdad? Y ahora la nueva generación más. Sí. Esto del WAC, para la verdad, yo les dije antes que empezamos, para mí es muy platicar experiencias, porque uno de morro escuchaba las historias, pero pues uno tenía 12, 13 años en ese entonces, 15 y 6. O sea, no que te valía madre, pero te salías para afuera y te ordenaron una pinche pizza y se te olvidaba la verga de la pinche historia, güey. ¿Sí me entiendes? O sea, era algo muy así. Y cuando, ojalá que al ver y al escuchar, ahora sí que se puede ver lo que es realmente. Volvemos a lo que siempre yo escucho con todas las agrupaciones. Es una pasión, güey. O sea, a mí me puedes hablar de todas las drogas en el mundo. Que motita, que coca, que la chingada. Pero no hay ninguna droga como la música. Ahí nadie le gana, cabrón. Yo pienso que es una adicción inmensa. Música. ¿A quién? La música. A la música. Siento que es una adicción inmensa. Siento que es muy difícil estar sin ella y uno hace hasta lo imposible para poder hacerlo. Es como un tipo de destino, güey. Un destino de si se le batalla un chingo y es pasión. Lo que llegamos a hablar siempre de los backpads es la pasión. Y eso es lo que te motiva para regresar. Te llama. Es una recompensa. O sea, ves tú todo el esfuerzo que tú haces haciendo lo que tú te gusta con tu familia y ver cómo afectas a la demás gente que se te arrima. Tocan bien chingón, como tocan ustedes, me hacen sentir de tal manera. Y no toda la gente se siente con una persona le dice a uno eso. Yeah. It makes everything worth it. Yeah. Oh, yeah. Everything that you missed out with your family, every sacrifice you make, every gig that sucked that you went to go play, when you bumped into that one person, me acuerdo de una fiesta que me contrataron como DJ y dice, va a tocar Dorado Show. Y dice, pero quiero agarrarlos por 6 horas, güey. Y le dije, pues, es de 6 a 12 lo que me estás contratando a mí, güey. No me estás dejando tiempo para... No, pero tú pon las bocinas. Le dije, motherfucker. Ahora me voy a ir un poquito más al lado. Ya pasamos un poquito la historial y todo. Me gustaría saber también a lo mejor un poquito de...
de experiencia cuando me imagino que en un punto también adorado les ofrecieron que un contratito, que la chinga, que disqueras, ya que vente para acá, que sí, te prometan. Sí, nos bajaron la luna y las estrellas. Yeah. Ese, ¿qué rollo? ¿Podemos hablar un poquito de con quién o qué pasó? O si estaban a un paso de la fama grande y todo ese pedo. ¿Y por qué no lo tomaron también? O a lo mejor lo tomaron y no les cumplieron. No resultó. ¿Ya? Yeah. ¿O no resultó? Era una época donde... Había una varios, época madre. Había unos cuantos grupos que... se habían interesado en ellos. Éramos nosotros, Toreros, Escándalo Musical. ¿Cómo no? Ya. Saludos para todos los compañeros. El señor Pedro Ávila nos trató de hacer algo con nosotros y sí, nos dijo que no puedo sentarme aquí y echarle toda la culpa a él, porque para que un grupo funcione necesita también, pues también el grupo ponerle su parte. Yeah. Y la falta de experiencia de nuestra parte, pues. No entendíamos que nos faltó mucha disciplina para llegar a ese siguiente paso, para aprovechar la época del movimiento duranguense. Tenía que haber muchos cambios en la banda, cómo nos vestíamos, más disciplina en la música. Pero todo. Hablando de disciplina, o sea, nomás porque no tenían vestuario o no practicaban a la misma vez. O sea, hablando de disciplina, what was the discipline you're talking about? Huevonada, que no le poníamos empeño. No, yo escuchaba los Wackpats de las otras agrupaciones de que cómo tienen disciplina y en los inicios, pienso que ahorita ya tenemos más disciplina en cuanto a la dedicación que le damos a la música y pues trata uno de ser lo más profesional que se puede, pero en veces está muy difícil controlar a todos, ¿ah? Si no llega tarde fulanito, llegó tarde este. Pero eso pasa cuando un grupo se dedica a trabajar y a la música. Sí. Cuando te dedicas 100% a la música, y no es excusa, sino que hay gente que se dedica 100% a la música y pienso que es más fácil ser un poquito más disciplinado. Y cuando trabajas y estás en la música, batallas un poquito para estar al 100% a tu banda, a tu grupo. Yeah. Pero volviendo al tema de nos prometían, grabamos un disco con Pedro Ávila y nos dijo muchas cosas y... Pero no le voy a echar la culpa a él, pero pienso que fue entre los dos. Digo, a lo mejor primero se interesó a nosotros y después dije, no, estos morros no la arman o qué. Lo que sí se me decía raro a mí es que... saludos a Bene González. Saludos. Ella nos hizo el paro. Saludcita. Copa Casa Humilde, hijo de la chica. Saludos. Pura cervecería Casa Humilde. Del Uno, mi compa Mario. Para toda la gente del Uno, claro que sí. Municipio del Oro. Salud para Bene. Bene González. Ella nos hizo el paro de meter la rola de Quiéreme en la ley. Me enamorado de ti. Y todavía no salía el disco a la venta. Todavía no salía. Y yo ya tenía el master. Yo dije, ¿qué tiene de malo aventarlo? Yeah. Y lo aventamos y después me habló Bene. Hey, me hablaron bien enojados. Que guay. Why did I put that song on the radio? And was it like in el formato, or was it on that 1 hour weekend show? It was like on the Monday through Friday thing? Yeah. It was a Monday through Friday thing. Yeah, nice. Estaba en rotación. It's in pool, man. Yeah, it's a pool. A mí lo que me sacó de onda hasta la fecha fue que que se le hablaron enojados porque habían puesto la rola. What the fuck? I got that song in there for fucking free. Yeah. What's wrong with it? Y no, la quitaron. Sí. Y hasta la fecha no supe que si era el problema entre Pedro, la radio o qué pasó. Yo no sabía qué pasó, pero nomás grabamos nomás ese disco con ellos, ¿ah? ¿Eh? Sí. Nada más. No, sí. Los tres primeros discos fueron. Los tres primeros discos, perdón. Saludos al señor Pedro, porque pues la neta que no estábamos listos para grabar y todos grabamos. Grabaron. Yeah. Eso es algo de que cuando, por decir, uno va empezando y. Es muy fácil por decir, apuntar el dedo al culpable, ¿verdad? Pero pues es gente que de todos modos está como dispuesta hasta cierto, en cierto aspecto, está echando la mano. Yeah. Echa el riesgo. Sin él, no, a lo mejor no sale. A lo mejor no hubiéramos hecho eso. Yeah. Yeah. Y ahorita por lo menos pues ya se escucha, ahí está y es un... A lo mejor es pensar mínimo, ¿verdad? Dice, ay, está pinche recuerdo. Pero pues no, es que, pues empezando así es el pedo, güey, yo pienso. Nos ayuda a mantener los pies sobre la tierra, de saber de dónde empezaste. Yep.
It brings you back. Por eso yo decía, no puedes echarle la culpa a nadie, porque si el grupo la trae, el grupo la trae. Yeah. Y después de eso ya no hubo como otra oportunidad, ya no quisieron. Después de eso, no. Siempre nos mantenimos locales. Yo pienso que Dorado Show no floreció hasta que ya el duranguense iba más como para abajo. Y nosotros acá en contra de la subida. Yeah. Y tuvimos mucho. Los últimos años del duranguense fue cuando se hacían los bailes en European. Saludos a José Nevares, que hacía los bailes saludos. Ahí. Que la señora Giovanca. A la Giovancona. Musty ass lady, man. That was our version of the Bottle Girls. Salía la pinche Giovanca ahí con la pinche. De hecho, la tenemos. Cazadores. Tenemos. Al cazador no le faltaba ahí. Pinche cazadores ahí, man. No nos puede. Pues aquí mi compa Carlos y mi compa Fry. Ellos saben que anduvimos ahí varios añitos pegándole macizo ahí en el Noa Noa, alternando. En el Noa Noa, en el European, en el Lunas, en donde quiera que sea. ¿Entiendes? Lunas. Todo el Rey, ¿entiendes? ¿Todavía alcanzaron el Rey usted o no, Carlos? ¿Sí alcanzaron? Sí, pero sí, ¿cómo no? ¿Con la banda real? ¿Todavía? Oh, con la Real. Con la Real ya no, ¿verdad? Ya habían empezado merenderos. Bueno, con la Real tocamos en el Rey, pero no era cuando teníamos nosotros el Rey. Me acuerdo que tocamos y era un baile de aniversario de Chema. Simón. Y tocó la banda real. Sí. Ahí lo hacía mucho él, pero todavía no, nosotros no hacíamos el baile. No. Pero sí nos tocó ahí con la real en ese baile. Sí, le digo yo, cuando yo entré a Dorado Show, pues fue cuando ellos estaban grabando el CD de Quiéreme en el 2007. Yeah. Entonces, cuando yo escuché el máster nomás de las canciones que habían grabado, yo dije, no, este es un. Un éxito. Sí, un discazo. A mí me. Más con Lelo, pues, que él el que estaba cantando ahí. Yeah. Yo cuando oí la canción de Quiéreme, dije, este va a ser. Y estaba fuerte en la ley cuando ahora que Juanito estaba hablando. Cuando entramos a la ley, la canción estaba pedida. Sí. Estaba fuerte ahí, estaba queriendo agarrar vuelo, ¿me entiendes? Pero pues pasó lo que pasó y hasta ahí fue. Hasta la fecha no sé qué pasó con ¿qué exactamente eso? Pasó? Yo no esperaba que esa canción iba a tener la reacción que tuvo y dije, oh, whatever. Y cuando empezaron a ponerla, pues uno mismo está oyendo la radio every fucking day, you know. There you go. And then all of a sudden I get that call from Benny, like, hey, y todo se te queda. Okay. Luego te agarro el chisme. Ahorita yo le hablo a Benny. ¿Qué pasó? And we left it alone, you know, like, fuck it. Lo que no es, no es. Si la traemos, la traemos. Si no la traemos, pues. Ese es el mismo plan ahorita que tienen ustedes. Like, if it happens, it happens. Si no, pues. O sea, ¿qué es el plan de ustedes ahorita? Ahorita no hay plan. Yo realmente soy honesto y sé lo que somos. Yo sé que ahorita para subir a un nivel acá es otro pedo ya. La música que pega ahorita es nada que ver con lo que pegaba hace 10 años. Entonces tenemos los pies bien plantados en la tierra, pero todavía hay mucho trabajo y nosotros en lo que nos queremos enfocar es en seguir sacando material por los años que no sacamos. Ándale, por los años que no sacamos y, por ese año, Jorito, y mantener el género de nuestro estilo todavía un poquito vigente y que la gente sepa que we're here to fucking stay. Más que nada, pues. Seguir dándole al mismo, ¿me entiendes? Ya han salido muchas agrupaciones en diferentes estilos y muchas agrupaciones que eran de otro estilo y se cambiaron al estilo que está de moda por a lo mejor por tratar de estar en el mismo de los demás, ¿me entiendes? El gusto de la gente. O al nivel. O al nivel también. Entonces, pues nosotros, en mi opinión, y me imagino que los demás que pertenecemos aquí a la banda Dorado Show, queremos todavía seguir con este género y seguir dándole, aunque me imagino que ya no somos muchos, ¿verdad? Y gracias a eso, tenemos bastante trabajo. Tenemos bastante trabajo. Gracias a la gente. Sí, gracias a la gente también, porque somos de los pocos que no nos cambiamos, ¿me entiendes? Que no dejamos el estilo por irnos a otro. Y si hay muchas colegas que nos dicen,
hey, why do you guys change to norteño? Because we like norteño. Right. 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 We like other géneros, pero like, no, well, this is our shit. This is what we do. Oye, compa Lelo, si lo ve cantando norteño o una cumbia. Sí, una... No, norteño sí, me puedo aventar unas rolas norteñas, pero como dice Mario, como dice Juanito, pues no podemos cambiar nomás porque toda la gente se está cambiando, you know, porque es el estilo de nosotros. A mi manera, yo pienso que no podemos cambiar, no vamos a cambiar. Ya, si se cambian, ustedes cambian. No, y a lo mejor si cambiamos, a lo mejor la gente va a decir, nada, pues ya cambiaron, ya, ¿me entiendes? Mucha gente. Pierden la esencia. Sí, bueno, si eso, pues ya. Sí, no, o sea, que la banda no se va a cambiar. Pienso de mi manera que no, para nada. La banda va a seguir así, vigente, como. Y también viendo, like, why would you change it when everybody's ya están, como ahorita está pegando mucho el cierreño. Los que se cambian, ¿sabes? Que los que se cambian son, están indecisos. Sí. Obvio que si se cambian es porque no están seguros si va a funcionar acá y va a funcionar de esta manera. No están seguros si yo no me cambio, talentos. Si yo no me cambio, no nos cambiamos, es porque nosotros estamos seguros de lo que llamamos. Así es. La cosa es. No, digo, si... Todos ahorita están cambiando, like, mira, sierreño, la norteño, whatever. Así está bajando un poquito más norteño, pero a la misma vez le están funcionando a ustedes porque es still, like, fresh. Andale, es algo diferente todavía. Somos pocos, pues, de los que quedamos ya en este género. Yeah. Y, pues, como que dicen, nos están abriendo las puertas a que más gente nos... Yeah, exactly. Yo soy de acuerdo. Yo pienso que ahorita es cuando, qué bueno que se van a enfocar en más música y la chingada porque, pues, se lo mencioné antes también, ¿verdad? Siendo que ustedes... vienen siendo como la inspiración de esa nueva generación, ¿verdad? Igual como Paraíso fue para ustedes, créanlo o no, ustedes son, por decir, Paraíso para ellos, o sea, ustedes son la escuela de ellos. Sé que mucha gente le gustó un chingo ese último disco. Yo le dije, Juanito, hey, tú sigue grabando, o sea, los covers, no hay pedo, o sea, tú dale porque ustedes van a presentar esta música a lo mejor por primera vez a un morro de 13 años que vive en pinche Glenbard y pinche Oswego. ¿Sí me entiendes? O sea, pero que viene con, de todos modos, con las raíces mexicanas y duranguenses. Y and they're not gonna know about, you know, all these other ones, like, you know, Paraíso. They're gonna know about you guys. O sea, a lo mejor, ustedes son, like a younger generation, no lo van a ver como duranguense. Like, a lo mejor una nueva generation va a decir, man, what is this? Cuando me dicen a mí, ¿qué tipo de música tocas? Como en mi trabajo me dicen, oh, ¿estás en una banda? Le digo, sí. ¿Qué música tocas? No, pues música de rancho, le digo yo. Yeah. No me gusta decir duranguense porque luego, Duranguesito típico, clásico. Pero a la misma vez, we don't want to condescend, you know? Yeah, like, exactly. We don't, you know, like, que se agüiten los compañeros del duranguense. Yeah, yeah. Hay otros compañeros que no se consideran duranguense porque and that's what I'm focusing on right now. Yo quiero que la banda se escuche como más rancherota. Uh-huh. Obviamente los instrumentos que usamos son los que siempre nos van a tener atados a duranguense. Pero más a la raíz de lo que nos empezó a gustar a nosotros. Paraíso Tropical, Lamento Show y los inicios de Show Revelación también. Porque yo me imagino lo que era Mario y compa Lelo, es lo que trajeron a la Manda, track them to Manda Norado Show, era la música, era el estilo, me imagino. Que fueron, les dije, ese banda estaba para las canciones, por el estilo. And right now you can inspire more bands, like, por el estilo, like, you never, I think more than, más que nada, es el estilo que va, you're in a place. Sí, bueno, uno nunca sabe, uno, ¿verdad? A lo mejor en un futuro, en un año más o dos años más, surjan más agrupaciones ya queriéndose ir por el mismo camino que estamos ahorita, ¿verdad? Mm-hmm. Que estamos nosotros. El estilo, pues. El estilo. Ya sabe que la compañía, como se le llame, la música. La escuela de la música está día a día cambiando. Progresando rápido. A lo mejor subiendo o a lo mejor nuevas generaciones o gente que todavía quiere seguir con un estilo anteriormente, ¿me entiendes? Que estaba años atrás. Seguir. Totalmente. Sí, es que va a haber otro Mario de 11 años que está escuchando Dorado Show porque el jefe de ese Mario nuevo de 10 años es de su edad y está poniendo Dorado y ese pinche nuevo Mario de 10, 11 años se va a encular con Dorado Show. Y eso es a lo que me refiero. Dorado Show va a ser
la versión nueva, moderna de esta gente, de la generación duranguense para ellos. O sea, el jefe le inculca al morro, ¿no? Totalmente. Sí, tiene toda la razón, sí. Carlos. ¿Qué pasó ahorita en el dólar, Juan? Cuando llegamos ahorita. ¿Qué le dijeron, Juanito? Estaba el morrillo ahí cobrando y luego me dice, ¿no me vas a creer? Digo, ¿qué? El morrillo que estaba cobrando me dijo, ¿tocas con Dorado Show? I was buying the damn headphones. Oh, shit. Those you're not using. What's that? Don't return that shit. $30, oh, bro. Fuck. Y era de esos morrillos de with the cool haircut y todo eso. Ah, sí, sí, sí. ¿Cómo no? I'm like, what the fuck? This motherfucker knows Dorado Show. Y yo siento que todos los grupos, ustedes que vienen desde, you know, back in the day, sin decirles viejos. Claro, claro. Se dice con trayectoria. Sí, pero es lo que es. Eso ha ayudado, yo pienso que aquí en Chicago ha ayudado, porque el talento que hay ahorita aquí en Chicago, man. Saludo a todos los morritos que están ahorita tocando, todos los grupos de norteño sex. Sierreño, de todos, man, mis respetos. Otro pedo. Yo me intimido cuando voy a tocar con estos morros. Todos tenemos el derecho bonito de, you know, de empezar de esa manera. Que, I mean, ¿cuántos años tendrán los morritos cuando empiezan a escuchar la banda? Sí. Que se les empieza a interesar, se meterse en la mente. Yo quiero ser músico. Ándale. Exactamente. Eso es lo chingón, ¿no? Yeah. Qué bonito que salga otro grupo de... ¿Sí? Nomás por estar pensando. No, y es que va a salir. O sea, yo pienso que a huevo tiene que ver otros Juanes y Tonis y Lelo. O sea, sí me entiendo de que están allí a los 12 años enculándose con su música. Al chile. Más, yo estoy como México. Tú te enamoras. Que me digan a mí. Como México que me digan a mí. Oiga, gente, a mí, personas que me digan, mire, yo sigo su música, yo lo escuché desde tantos años. De que yo ya sé, estoy mayor y eso, por eso no me agüito de que me digan, yo empecé a escuchar su música desde que yo era un morrito, y a toda madre, y que me siga diciendo ya después de que tantos años que tiene, es una chulada. Y eso es lo que voy, yo pienso que ahorita es cuando viene un pinche momento muy... Pues obviamente con lo de la pandemia no se puede ni saliendo decir. Saliendo de esto, vamos a tumbar burras cuando ya... No, el plan, Carlos, es seguir grabando. Hacer más. Y es que es la facilidad. Yo le digo a todos, pues es que ustedes no saben en el tiempo cuando no era tan fácil, cabrón. Ahorita antes es bien era fácil. Muy fácil. Antes era muy fácil. Sí. ¿Usted cree? A mí me imagino. Aquí en Chicago aparte de esto, lo que no está pasando con la pandemia, ahí vino a tumbar. No, pero él se refiere antes. Como los 90, puedo decir. Que no había redes sociales. Sí. Cuando andábamos como Lamento y yo andaba en la banda. Sí, era un pedo, güey. Tenías que conocer a huevo a alguien. Ahorita tú le pones en la pinche el Facebook, ¿dónde puedo grabar? Pum, 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 pum. Sí, pinches 10 estudios de madrazo. Analog, ¿no? Y ahorita la facilidad de poder grabar, y hasta uno solo puede grabar la chingada, o sea. En la computadora. Y simplemente corregir los errores en las grabaciones. La facilidad está. Ahí está YouTube, o sea. La facilidad de poder hacer el replay en slower time para que el pinche adorno te salga. Sí. Antes uno nomás rewind y. Puta madre, ¿qué hizo ese güey? O sea. Fucking, it sounds the same. Yeah. Y ahorita le pones pinches negative whatever time y. Ahí está todo pinche nota por nota. La facilidad, cabrón. O sea, hay que. Para los morros que aprovechen de mal. We've seen a lot of new musicians, o sea, que vienen y sierreños y, hey, ¿ustedes qué pedo? No, YouTube, puro pinche YouTube, están todos aprendiendo, que está muy chingón, ¿verdad? Pero vuelvo a lo mismo, la facilidad, y hay que aprovechar la facilidad, güey. Sí, ¿no? Saludos a la casa humilde. Si no fuera por ellos, no estuviéramos ahorita ya. Cervecería, casa de una vez, me fui a dormir y creo que era un fin de semana. Luego me levanté y estaba viendo Facebook y vi tantos pinches comentarios una vez de que estaban diciendo, no, que Banda Dorado Show era mal.
tocaron en Marielas una noche. Era una pelea y entre músicos hacer eso. Sal y pimienta. Díselelo, yo no andaba. Yo no estaba aquí, díselelo. Si yo hubiera estado, hubiera sido un pinche problema. Y luego estaban más comentarios, más posts. Qué poca madre, Dorado Show, qué culeros. Y, o sea, el famosísimo, the infamous fight en Marielas. Shout out to Tony. What's up, Tony? Tony probably hates us. For mayor. He probably hates us, bro. No, he won. A lo mejor te hicieron en Paz Dorado. Congratulations. Get us into Marielas and play, bro. Yeah, please. When you open. First open, yes. Get me as a DJ, too. You know, you got a credit with me. Wow, mi compa Tony es paisano, ¿eh? Paisano. Estamos ahí en las torres. No, allá todos en Merrill's. Allá todos. Es Little Durango. I tiene the sign right there. The sister city of Durango and the sister city of... no sé qué rancho de Jalisco también. Oh, really? Es de la Jalisco. Oh, shit, I didn't know that. So, cuéntame un poquito, que hubo un pinche pedo, una pelea. I want to know the details, porque yo no supe. Man, ya casi se me olvidaba a mí, Jesse, esa pinche historia, te lo juro. Qué bueno que you brought it up, bro, because... yo aclarando. Cuando pasó ese pedo, yo me estaba queriendo contestarle a toda la gente, bro. Y dije, no, ¿para qué? No les voy a ganar. Pero nos hicieron ver como los villanos, like the bad guys of the whole thing. And, I was like, fuck Dorado Show, bro. Yeah, I was like, well, everybody that hate Durango right away, fuck these motherfuckers. So they made it seem, lo hicieron como un duranguense versus... Eso fue lo que a mí me dio coraje eso. Me dio coraje eso. A mí también. Porque we're not haters de mucho menos de banda. Juan, déjales, digo algo. Diles. Primero, antes que nada, a mí Hugo... El dueño de la Carembe, el encargado de Carembe. Arriba Poncitlán, Jalisco, arriba Santiago. Y saludos, Jalisco. Saludos a la encantadora. Saludos a la encantadora. No hay problemas con ellos, todo está chido con nosotros. Vamos a tener pero encantadora a Season 2 también. Vamos a agarrar las dos versiones. Las dos versiones. Sí, yo le quiero mandar un saludo Miguel, al saludo. Compa Hugo. Porque yo cuando estaba con Horóscopos me dieron un ultimatum. Porque ellas tocaban duranguense y luego se convirtieron en banda. Cuando se convirtieron en banda, me dijeron a mí y a mi otro compañero, al Danny, del saxofonero de los héroes. Saludos al compa Danny. Ah, saludos mi compa Danny, ¿cómo no? Nos dijeron, hey, pues, ¿cómo la ven, chavos? Tienen que aprender a tocar el clarinete o si no, vamos a tener que buscar a alguien más. Danny Sax. Entonces, en friega, pues, nos pusimos a buscar quién nos podía dar clases. Y nos contactamos con Hugo y a mí Hugo me dio clases de clarinete. Yo siempre he estado muy agradecido con Hugo y siempre he admirado a la banda encantadora, la Carembe. Tocaron para la boda de mi hermana. Tocaron para la boda del hermano de Edgar. Hermano del Edgar. Siempre admiraron a la banda, una de las mejores bandas. Ellos, Potrillos, ¿entiendes? Nosotros nunca teníamos nada en contra de ellos. Ahí no había pasado, o sea, no había un pasado malo. No, el problema fue entre un integrante de ellos y supuestamente un integrante de nosotros, que nosotros ni cuenta, ¿me entiendes? Pero a mí lo que más me dio coraje es de que yo ni cuenta y lo que hicieron con, más que nada no fue la encantadora, fueron sus seguidores de ellos que lo hicieron ver como que era duranguense contra banda. Toda la banda. Y a mí lo que yo siempre he dicho, si tú quieres contratar una banda, vas a contratar una banda. Si quieres contratar a Dorado, vas a contratar a Dorado. Yo no soy competencia para ellos, pero ellos para mí tampoco. Uh-huh. Y a mí me gustó un chingo la banda. O sea, exactamente. A mí también. El caso fue que se hicieron los fregadazos y nomás porque vieron unos gorditos con barba. Juanito, yo estoy flaco, Fue el único que se salvó. Que dijeron era Juanito y Jesse. Salud. Entonces, sí. Is there other kind of beer? Sorry. Nos empezaron a tacharle que nos que éramos aprovechados, que agarramos al muchacho entre toda la banda. ¿Podemos comprarlo? I'm like, sí. It didn't even make sense because it was we're 8 guys against fucking 15, 17 dudes. Yeah. I'm not stupid. I'm not gonna start a fight with 17 motherfuckers. Yeah. Pero se hizo el chisme, más que nada fue la gente que empezó. Hasta a mi compa Edgar lo amenazaron de muerte. Un compa de México
familiar de los de la banda le dijo que lo querían quemar en diésel porque, porque se tardaba más en, y you know, el diésel dura más. Este vato. Te iban a hacer carnitas, Sergio. No. Y ya después se. Imagínese los cuellitos que saldrían. Gracias a Eddie de Boardroom. Con orégano. Eddie de Boardroom me contactó con Hugo. Yo traté de contactar con Hugo, pero como había querían procesar caso legal, porque pues golpearon bien feo al muchacho. Andaba yo hasta en Univisión saliendo en las noticias y todo el pedo. Y al último yo hablé con Hugo. Le dije, Hugo, ¿qué pasó, compa? Pues si no nos conocen, ahí está el video. En el video no salimos. Yo por eso no estaba asustado ni nada. Like, we don't come out in the video. It wasn't us. Pero desafortunadamente creo que un integrante sí fue. Yo ya fui, cuando vi toda la bola ahí, los securities y la gente metida. Y sí vi unos gorditos de barba. Shout out to my boy D. Y no, sí hizo el pleitonón y toda la gente, pues nosotros éramos los malos. Sí, pues nos tacharon como toda la banda, ¿me entiendes? Pero no, realmente lo bueno es que se arreglaron las cosas. Yo estoy bien con Hugo y pues mis saludos para ellos, nomás que ojalá que todos se hayan dado cuenta que pues no golpeamos al muchacho nosotros. A mí sí me agüitó que hubo varios camaradas entre la musicada que sí pensaban que éramos. Eso me agüitó porque yo siento que nosotros siempre nos hemos echamos fiesta y todo lo que sea, ¿verdad? Nos puedan decir. Es madre, vamos a decir. Estamos más neutrales. Mantener entre nosotros y no meternos con nadie, ¿me entiendes? Right. Y muchos compañeros músicos. Lo más caro era que haters. We're not hating. Yeah, que banda. We hate on banda. Like, you want to have a banda conversation? Let's have one. I bet you I know more about banda than you do, motherfuckers. Just because I don't play banda. He does. Just because I don't play banda, you know? Right. Pero es el lado malo de social media. Es social media, fue lo que pasó. Social media. Y más que los de las noticias se quisieran agarrar de... Lo agrandaron allí. Estuviste... Subiste la pinche noticia y todo el pedo. They wanted to go to my crib. I'm like, fuck, no, you're not coming to my crib. Yeah. Nomás en FaceTime. Oh, you did do a little interview and shit? Yeah. I didn't want to have all them little cameras outside my house. Paparazzi. La vida del famoso, mi compa Juanito. I know, right? La vida famosa, no sé qué, con la chingada. 5 minutos de fama, Juanito. You should have came up with the CD, like, right here. Pero todo está bien. Hubiera grabado una canción con la encantadora. Yo a mí me encantaría hacer eso. Y yo tenía esos pensamientos antes de que eso pasara. No necesariamente con la encantadora, pero dije, no, es una de las... Te digo, contratamos a banda en la cantadora por la boda de mi carnala. Salud, muchachos, salud. Cantamos yo y Lelo con la banda. Laurita Garza. La cantamos. Y entonces. Y no cantaron China de los ojos negros. Esa no. China de los ojos negros. Ahí está, huevo. Yo quiero que canten una canción a capela, no más un coro, ya ando bien prendido. You always want. We'll do it if viejones do it. Carlos, yo le voy a contar una a este. Yo nunca, en todo lo que tengo conociéndolo ustedes de banda real, porque lo conozco desde banda real. Sí. Nunca, bueno, lo conozco desde banda real y cuando comenzaron con viejones. En todo este tiempo que tengo conociéndolo, nunca lo había visto tomarse una cerveza. De veras, es verdad. Tal vez sea verdad. Nunca lo había visto fumar. Neta. No. Eso todavía toma cabrón. Le digo por qué. Porque muchas veces le ofrecí cuando andaba con la banda real y decía que no. Sí, no. Y lo veía con la botellita de agua. Es que éramos competition. No es mi fuerte. La quieren envenenar. La piciadora, el alcohol nunca fue mi fuerte. No, soy muy piciador. Queremos también poner algo. Pregúntele por orégano y Y del quemado. Y del quemado. De orégano del quemado, la chingada. Queremos también dar un agradecimiento. No es orégano. Dar un agradecimiento a toda la gente que en el tiempo que no estuvo el pelado atravesado con nosotros, que nos quedamos yo y Juanito a cargo de las voces y de la banda, que todavía tuvimos muchísimo trabajo. Buena friega para mí cambiar las canciones de tono, man.
Muchísimo. Siempre me toca. Ya ni sé qué cuerda traigo, ni sé qué tono va la canción. Y la culpa era mía. Sí. Claro, esto está bien. No, pero agradecimientos a toda la gente que nos dio trabajo. Aparte de que el pelado atravesado no estaba con nosotros, porque para nosotros mismos, el pelado atravesado, al no estar en la banda, era como un brazo, ¿me entiendes? Que le cortaron a la banda. Ya. Yeah. Un brazo. Entonces, ¿el izquierdo o el derecho? O el del medio. El derecho es el mejor. Entonces, ¿y si es zurdo? El zurdo. Pero, agradecidos con toda la gente, con todos los promotores que nos brindaron el apoyo en todo este tiempo que el pelado atravesado no estuvo con nosotros. Y gracias de antemano. Como les dijimos al principio de esto, el CD más reciente que tenemos, pues no iba a salir como salió. El pelado atravesado era el que iba a... Me faltaron mis saludos. A cantar la mayoría de las canciones. Eso es lo que más pudo. Es lo que más le da, ¿eh? Lamentablemente, pues pasó esto y pues yo y Juanito fuimos los que tuvimos que... ¿Ustedes grabaron las voces en toda la canción entonces, verdad? ¿En ese disco? La mayoría sí. Salieron unas con la voz de él todavía, las que alcanzó a grabar, porque cuando pasó eso... Era mitad de grabación. Mitad de grabación tuvimos que cambiar unos tonos, tuvimos que hacer muchos cambios. Y no es Fry tuvo que hacer Photoshop para poner la cara. Él fue el que le puso el cuerpo de William Levy. Le pusieron algo medio de cabrón, pero lo hizo el cabrón. Vieron que le parecía que lo habían cortado. Déjale, digo algo. A mí lo que yo más me fijé fue en este de la manzana aquí. Me salió un lado. Que yo la tengo acá de este lado. Parece que se está ahogando. Es que me dieron las paperas. Si no, fíjese en la foto y luego se miro. Mi garganta se mira para un lado. La cara. Los créditos van para mi compa Fry, que fue el. No lo quiero decir. I'm like, I don't want to tell anything about it, but. Yeah, I Photoshop. Yeah, mi compa Lelo. Es que no podía faltar mi compa Lelo. Ya, me recuerdo, me dijo de jabón y Juanito. Desde acá, ni de quién era el cuerpo. ¿De quién era el cuerpo? ¿Sony? Era de William Levy. Era de William Levy. De William Levy. Así lo dijeron, William Levy, la cara de Lelo. Era del compa Edgar. Era del compa Edgar. No, pero agradecidos con toda la gente que nos apoyó en todo este tiempo que el pelado atravesado no estuvo con nosotros. Lamentablemente, pues pasó lo que pasó. Unas vacaciones forzadas, nada más. Ya está de regreso con nosotros. Me la pasé de la chingada. Hasta el albañil la hizo. Ya está de regreso con nosotros. Esperemos y todo esto del COVID termine. Y para poder comenzar a entrando al año a darle con todo, nos ponemos a su disposición, a toda la gente que guste contactarnos. Igualmente agradeciendo también a mis compas de Aguacate, del WAPAC por ahí. Gracias por la invitación y más que nada por ser los primeros en abrir la segunda temporada. Sí, no, era o sea, yo ya había hablado con Juan desde la primera temporada y le dije, ¿sabes qué? Pues honestamente tenía, cuando empecé toda la pinche idea, teníamos como unos 30 nombres ahí, ¿verdad? Pero pues, le dije, pues van a estar, estamos muy, muy contentos. Antes de que se me olvide, obviamente son cuatro ustedes, pero hay más ahorita, ¿verdad? Para que los nombren de una vez aquí a los compas. Compa Edgar Lechuga, aquí está presente. Que vino hoy mi compa Edgar Lechuga. He's camera shy, no quiere salir. Camera shy, doesn't want to get him on. Saludos a Edgar y también al compa José Ramírez, que ya se nos salió. A la madre. Se nos salió, pero es musical. Es shorty. Juanito, pues vamos a aprovechar de una vez para buscar otro sex player. Que sea de Durango. Tiene que ser requisito o no. No es requisito. Sí somos racistas, pero no tanto. No, Carlos, más que nada alguien que quiera estar. Es que el requisito es que tiene que comer chile pasado. Y queso menón, viejo. Mi compa ya sí sabe. Pues yo güey toca sax. Nomás lo estoy diciendo, por si acaso. No se anima. No, pero... Oh, you're calling me out.
Lo más que, sí, es el que el compa Jesse toque el sax como... El tenor. Como mexicano, ¿no? Como este... americano. ¿Cómo es eso? Así como habla... Como habla en inglés. En inglés. No se crea, amigo. No, pero si no entendiste. Puro cotorreo, viejo. Saludos. Saludos. A Gil García. Es el más nuevo integrante de Casa Humilde. ¿Cómo se llama, Juan? El Guapo. El guapo. Por ahí toda la gente que... Adelante. Así nos trae ya este caso. Que sintonice. La nopal y la maizal. La maizal. Saludos a mi compa Daniel Gamero. Es nuestro baterista. Sí. También. Daniel. Él es de la familia de los Chavos Guadarrama. Su tío tocó con los Bukis. Ah, no mames. Y él viene para acá en temporadas de México. Vicente Guerrero. Ya está por venir. Bueno, quién sabe ahora con la pandemia cuándo se regrese, pero saludos para él. Es nuestro tarolero. Vicente Guerrero, mi Dani. Saludos, Vicente Guerrero. Y saludos también a todos nuestros ex integrantes que han formado parte de la banda Dorado Show. Son varios, no quiero mencionarlos. Muchos. Va a faltar uno. Te va a faltar uno. All right, Juan, I see you now. Yeah, you're a bitch, Juan. How about that one time? One time, I fucking in backhand and shit. Yeah. Un saludo a mi compa, los originales dorados, que se acuerdan cuando andamos en Tennessee. I'm not gonna say that we got the hooker. I'm not gonna tell you that. Oh, that one-legged hooker. Oh. Ooh, you know that one too. She wasn't one-legged, but one of her legs was fucked up though. He was in a cast. Se nos arrimó un prietillo ahí, like, hey. I don't know. One of the guys asked him, "Hey, we wanna get some bitches." Entonces, ya que estamos, I love where the story is going. You know, dice el negrito, "I got you right now, bro." Ya que estamos enviando saludos, Juanito. Mande saludos. Voy a mandar un saludo también a mi compa, Juan Valentín. José. A mi José Valentín. El patrón Boots. El patrón Boots. Ah, cómo no. Saludos. Es un camarada chingón. Aurora. Ahí para que lo visiten ahí por la New York, la galina ahí en Aurora. En Aurora. Sorry, una persona toda. Le iba a pedir unas fotos, pero aquí está la cachucha. Patrón Boots. Patrón Boots. Bueno, es que. Tiene que matar como dos vacas para hacer unas pinches botas de Jesse. Quedamos en hacer un fiestón, nomás que llegó la pandemia otra vez y pues ya no se puede hacer nada. Pero estamos pendientes en eso de ojalá y que se pueda hacer en un momento en que se termine todo esto, ¿verdad? Bueno. También voy a mandar saludos a mis compas de allá de Phoenix, que donde llegué, ¿se acuerda, Juanito, que dije? Al compa Iván, al compa Giovanni, al compa Axel, puros compas. Y oiga, y mi compa de Oklahoma. Que ellos fueron por mí hasta Amarillo, sí, Texas, sí. Allá. Sin, ¿cómo decir? Sin pensarlo, aventarse 6-7 horas por ida y venida. Son la gente de Oklahoma. Son 14. Fue a Phoenix, a Amarillo. Hasta Amarillo, o sea. Amarillo, Texas. Sí. Yeah. Y de Phoenix me trajeron hasta Amarillo. Y luego de ahí. De ahí mi compa, Matías. Yo pensaba que después de Dallas le quedó Amarillo y luego después Colorado. Esa es otra historia. Ese fue en otro viaje. Eso pasó después de Tennessee. Ahorita les acabo de explicar de Tennessee. No, Juanito anda listo. Bueno, la historia termina ahí. Como quieras, Javi. Mucho saludo para ellos. Es que es como dices tú, es gente que pensarlo te dicen sí. Te echa la mano. Ahí estoy. Y para manejar 6-7 horas, pues también no es de que cualquier persona va a decir, a huevo, ahí estoy. Cruzando state lines, ¿no? Ya, ya, ya. Mucho saludo para ellos. La gente que se portó. Bueno, back to the hooker. He wants to tell the story. He wants to tell it. Clarifying, we were all single. Okay. Just put it there. Hey, clarifying. I wasn't there. I wasn't in the band. It was our first gig out of the state, though. Okay. Oh, no. You guys were savages, beginning. Bro. And so we stayed in a hotel. Wild. We were in the second floor, right? Y we didn't know nothing, que estaba abierto, ir a comprar comida, whatever. Tennessee, Nashville. Se nos arrimó un negrito, ¿verdad? Y, what's up, guys? What you doing? No, que este, que el otro. And then one of the guys, hey, bro, we want to get some bitches. Okay, I got you right now. And get us some cigarettes, too.
Of course. Fucking. So we were chilling outside the hotel room. Fucking, ahorita van a llegar las viejas, ¿ah? ¿Eh? Luego de repente que se divisa ya una vieja que viene caminando así. Sofía, bien coja. Y luego le digo, man, I'll be laughing at that the bitch that they're bringing. Y se vino una ganguera. Ahí viene la vieja, ahí viene la vieja y se subió al second floor. Y esa era, man. Y ahora sí, órale, no, pues ahí está, ¿no? Ya nadie quería. Ya nadie quería. Pero yeah, it was crazy. I remember that was our first time we went out of the state to play. Yes. You guys pulled the train on her? Jesse's like, finish the story, bro. What happened? He really wants details. I grew up and they introduced STDs to you in school, bro. I grew up with the blue waffles. And you do this, blue waffles. I was fucking scared. Hell no, bro. Everybody right now Google blue waffles. Yeah. Everyone's confused. Everyone's like, what the fuck is he talking about? Is that an IHOP thing or some shit? It's the new waffles at IHOP. The new Denny's special, blue waffles. Oh my God. Waffle House, right? You just put everybody on, bro. Blue waffles. Oh, shit. Take it without use protection. As far as Dorado, like, any plans to do maybe like a live? Or I know a lot of people are doing live right now. Or ¿qué son los planes ahorita para collabs? Oh wait, collab. Well, you guys got a collab right now going on? Yeah. Sí, cool. Sí. Bueno, pues vamos a darle a toda la gente que nos está mirando. Vamos a estar por ahí en colaborando con los compas de Brigada Norteña. Nice. Yes. Saludos al compa Peter, which I was part of because I did the album art. You did that. I just finished doing Zaxxas for him on Tuesday. Oh, nice. Yogi, compa Yogi. Saludos. ¿Están haciendo una canción junto con Brigada o son cuatro, creo? Sí, son cuatro temas. Como lo dice el título de la portada del Terre para el Terre, son puras para la gente del rancho, para la gente que le gusta la polca, para la gente que le gustan las rolitas para pistear. Hay cantadas, pues, también. Sí, cantadas van a venir, y instrumentales. Van a venir cantadas y unas pulquitas ahí para la gente que... En los dos estilos diferentes. Fusión, ¿verdad? En el estilo de Brigada y en el estilo de Dorado Show. Son las cuatro canciones, van a estar juntos. Sí. Okay. Nice. Ya viene ya por ahí en el 2021, si Dios quiere. Van a venir por ahí para que toda la gente que le gusta la música de nosotros y la gente que le gusta la música de Brigada Norteña. No, pues van a atacar todo Durango. Sí, sí, sí. Ahí va a estar bueno la música. 100% ya saben que tratamos de hacerlo lo mejor que se puede. La música en cuestión de arreglos, de selección de canciones y todo para la gente que apoya a la banda de Dorado Show, igualmente a la Brigada Norteña. Ya viene por ahí en el 2021, si Dios quiere, ya estará por ahí listo para que toda la gente nos apoye, igual a nosotros, igual a Brigada Norteña. También, como dijo mi compa Fry, los live, los Facebook live, también traemos un plan por ahí, si Dios quiere, y si Dios nos da licencia para el verano del próximo año que uh-huh. entra, vamos a estar por ahí trayéndoles un live desde un rancho, si Dios quiere, para toda la gente que le gusta la música de la banda Dorado Show, estén al pendiente, vamos a estar, lo íbamos a hacer este año, pero fue muy apresurado y no alcanzamos a armar todo el negocio. Y luego es que en el rancho que íbamos, que nos brindaron, no había orégano. Por culpa de la... Yo creo que iba a ser el garaje de Juanito. Sí, no se pudo hacer por culpa de la vacuna, porque tal no estaba. Sí, también. No, también por una de las cosas que no lo hicimos fue porque mi compa Lero no estaba todavía. Entonces queríamos que él... Para entrar con todo. Sí, para que él estuviera con nosotros. Obviamente lo tuvimos en cuenta siempre. A él, de que perteneciera a lo que íbamos a hacer en el futuro. A lo que venía. Entonces, si Dios quiere, para el verano que viene, pendientes toda la gente, vamos a estar ahí trayéndoles un Facebook Live ahí con mi compa Sugar. Pendiente mi compa Sugar. Saludos, mi compa Sugar. Sí, sí. Que también estuvo con nosotros. Sí, sí, aquí estuvo mi compa Sugar. Ahí vamos a estar haciendo negocios también con mi compa Sugar. También por ahí una grabación también.
también Sugar, completa. Bueno, otro CD. Otro también, disco, okay. Pues. Más o menos, se anda cocinando ahorita, pero... Sí, claro, bueno, aparte del Facebook Live, ese, bueno, ese es hasta el verano, pero si Dios quiere, ahorita los planes que vienen, próximamente va a ser un CD. Ok. Si Dios quiere, vamos a tenerlo... ya listo por ahí en los próximos tres meses que vienen del año que entra. Sí, okay. Sugar is busy. Wow. Entonces, pendientes toda la gente. Saludos a mi compa Ricky de la banda Lamento Show, que vamos a estar ahí echándole ganas también junto con ellos. Mi compa Juanito. Claro que sí, es algo, todavía no se ha confirmado nada, pero estamos pendientes. Viene material nuevo de Dorado Show. Lo más que vamos paso a pasito. No queremos... hacer todo al mismo tiempo, pero de que queremos aventar un disco antes de que llegue el verano, antes de que se vacunen todos, queremos que ya... para agarrarlos todos listo. En casa sí. Todavía. Claro que sí, pero sí. Saludos a la gente que todavía nos apoya. Como estaba diciendo como Mario, cuando se nos salió Lelo, pensábamos que... Shit, that's it. Yeah. Se siente that's que it. Se calma. Yeah. Y saludos a la gente que nos dijeron... No, ya se salió Lelo, ya no lo hacen. Hubo de esas todavía. Sí, habla así, habla así. Sí, hubo muchos. We're right here. What's up? Sí, hubo muchos. No voy a mencionar nombres, pero. No era mi culpa. Promotores que nos dieron mucho trabajo. Saludos a mi compa Jesús. Mi compa Jesús de ahí del 24K Promotions. De ahí de la antigua hacienda. Saludos. Saludos a mi compa Jesús, que siempre nos tuvo ahí en mente para. Para darnos trabajo, ¿me entiendes? Cualquier trabajo que sea, una hora, dos horas, lo que sea, es se aprecia, ¿me entiendes? Sí. Yeah. Yeah. Siempre nos han tratado bien ahí en el la compa hacienda. Carlos, yo quiero mandarle un saludo porque él me quiso dar mucho trabajo y sí nos dio, pero siempre que me hablaba, we were booked. Siempre. Yeah. We were booked. También a los compas de Borum, disculpa mi compa, a mis compas de Borum, al compa Eri. Compa Eri, saludos. El compa Juanito que también ahora nos falló ahora en el festival que hacen, ¿verdad? Por sí. La pandemia. Sí, ¿verdad? Sí. Estamos presentes. Sí, para apoyar a la iglesia. Ahí del Queenship. Del Queenship, ¿no? El año pasado yo estaba, era parte de esa. Saludotes para ellos. Mi compa Eri es uno de los gallos que han estado con nosotros al 100 en cuestión de contratos con música, con la banda Dorado Show siempre ha estado ahí al pendiente de nosotros y también en cuestión de logos, de flyers, de todo, él también nos ha echado la mano cuando mi compa Fry no está disponible. Cuando tiene mucho trabajo mi compa Fry me ha dicho que a veces está muy ocupado y pues nos tenemos que esperar y ¿me entiendes? Entonces, pues, cuando no está pues mi compa Eric también está ahí a la orden cuando no se puede. Pero saludos para ellos. Y la raza de Aurora, todos los compas que hacen bailes en Aurora. Compa Eloy, los de Ochoa, los... TR. Saludos. No, Gustavo Urbina, también un saludo. Urbina Promotion. También mis compas de TR, TR Style. TR Style. That's another little Durango over there. Sí. A la raza de Aurora, saludos, man. Sí, hay mucha gente allá de Durango, allá en Aurora. Pues también a mi compa Carlos cuando traían allá en The Hills. No sé si alcanzamos en Ciclop también, pero en The Hills sí. Sí, en The Hills, pues ahí estuvimos varias veces. Saludos a la raza Aurora. Pero Aurora los por allá, pero no me costó una vez, no hay como Chicago. You were over there for me? Yeah, I'm living out there right now, bro. Oh, you're there now. Yeah, Se lo llevaron ahí para allá. Me lo llevaron. Está cabrón. Hey, no es mi carnal. Está cabrón. Y no fue Vicky. ¿Quién es esa? Si venías de Aurora, me hubieras traído unas cheese meat fries. Le taqueré a Aurora. I still have to try those. That's the best thing in there. Al pastor fries. That's Jesse's favorite fucking snack. Well, every time I go to Durango, Aurora. Durango. I go there. Tengo que llegar, aunque esté todo lleno hasta la madre, pero llego por mí. No, pinche Aurora, pinche apoyo macizo. Siempre nos han apoyado macizo. Y sabe que gracias a los chavos de Alacranes. Eso quiero decir yo a dos agrupaciones. I don't want to sound kissing ass too much, pero les voy a decir por qué. Estoy agradecido con Alacranes y Montes. Número uno, porque ellos han llevado el género enfrente, ¿me entiende? Ya. Y número dos, nos han contratado para sus fiestas personales.
Y cuando la gente que le gusta esta música, que ay, que Alacranes agarró dorado for a cotillion, for a baptism, o que Montez hired them, eso la gente, like, oh shit, they hired them. That means these motherfuckers play good. Mucho respeto para ellos. Mucho respeto. Nos han brindado la mano. Para Alacranes, va a estar aquí con nosotros esa temporada también, la compa Oscar, a toda la familia Urbina. Ojalá que también con Montez, lo que he dicho. Que también está... Al papá de los Alagones, a don Oscar. A don Oscar. Por aquí van a andar muy, muy, muy pronto aquí también. Los de Montez. Montez, cuando vino Sugar, le mencionó a José Luis, ya los teníamos en mente y los tenemos en mente para Season 3 porque hacemos todos los guests desde antes, pero ellos están ahí en la lista, o sea, para nosotros hablarles, todavía hacerles oficialmente la invitación y todo, ¿verdad? Pero esa temporada viene a Alacranes y pues obviamente ustedes... más que nada porque obviamente hay más agrupaciones que van a estar aquí de todos modos, pero a cierto punto todo lo del WACPA también para mí es como decir, ¿sabes qué? Quiero tener también a Dorado porque aunque ya sea la crana, es siento que igual vuelvo a lo mismo. Aquí en Chicago, ustedes son la agrupación en el género que va a empezar a entre comillas, a educar en este género a la generación nueva. Y quería que estén aquí pues para contar un poquito la historia, porque como dijimos, en los bailes pues podemos echar una cerveza, un toquecillo afuera, la chica, es otro ambiente, wey. un 6, un 12, un 24, ¿verdad? Pero aquí por lo menos ya la gente se dio cuenta que mi compa él empezó en Milagro, que ellos nunca iban a saber eso, o sea, bueno, pienso yo, ¿verdad? Igual con Mario, donde él estuvo, desde donde comenzamos, correcto. Y lo que viene, porque tomo mucha gente, qué bueno que la mentalidad esté en grabar más, que traten de grabar lo más que se pueda, porque no se hizo antes, porque antes sí era más difícil, güey. Sí, era más billete. Se batallaba un chico. La mentalidad era diferente también. Totalmente. Estábamos para videos. Exacto. En cinta, cuando era la grabación en cinta. Yo grabé el primer disco de Lamento Show en cinta. Ahora es diferente. Es una chingonería. ¿Sí le gustó la cerveza, Lelo, o qué? O sea, a mí se parece como a la Tatolocaña de Ginado. Está muy buena. Saludos al grande también, saludos, compas, claro, de Aurora. Simón, claro que sí, a toda la gente de Aurora, claro que sí, que nos apoya bastante, bastante por allá cuando nos presentábamos, ¿verdad? Porque ya tiene rato que no. Que no hay nada. Pero que están siempre al 100 ahí. Que están siempre al 100 ahí cuando la banda Dorado Show se presenta por allá, por aquellos rumbos. La gente de Aurora siempre está al 100 ahí. A todos los también queremos avisarle a toda la gente, que le gusta la música de la banda Aurora Show. Ahorita, antecito de lo que viene, pues, del CD. De lo que anunciamos ahorita, pues, que viene próximamente. Estamos haciendo también un popurrí ahorita de canciones. Puras canciones del Pelado Atravesado. De las que él cantaba. De las que él cantaba cuando comenzó él. De las canciones que a él lo levantaron. Lo identifica con esas canciones. Entonces viene un popurrí de esas canciones. ¿Se vale decir cuáles o no? ¿O las puede cantar? De las clasiconas. Vamos a decirles cuáles. Pero es un popurrí entonces. Es un popurrí. Que va a venir Viene con orégano arriba el pucho. También. Sí, mire, pero mi compa Jesse, le tiene que agarrar el orégano y luego hacerle. That should be the album cover. That should be you guys' album cover. Orégano. Y sí. No, pero. Al rato va a sacarle un cuchillo. Toda la gente que le gusta la música de la banda Dorado Show y que siguen aquí al Pelado Atravesado. Viene un popurrí mucho muy chingón. Chingón. Va a salir antes que todo lo que mencionaste. Sí, sí, sí. Ah, ok. Ahí viene entonces, güey. Sí. Ahí viene próximamente después de lo de que vamos a hacer con. A lo mejor sale primero lo de Brigada, ¿no? Sí, los compas de Brigada Norteña, eso es primero. Luego sigue lo de el popurrí. Pónganle condón porque ahí viene. Y luego Tony también tiene algo en planes también de las polcas, sí, ¿no, Tony? Unas polquitas, sí, también. Oh, nice. Así para la gente. Little extra stuff, you know? Yeah. Something low budget, but still like.
big, so people. It's music, man. It's music. Fucking music. I love me some polkas. Hell yeah. Yo quiero mandar un saludo este año para los músicos. Pienso yo que fue el año de las yardas. Saludos a toda la gente que nos dio trabajo en las yardas, man. Muy agradecido. Y dispensen a los que se ofenden por el virus, y ahorita ya estamos nosotros cuidándonos. Ahorita paramos desde Halloween. Y vamos a ver qué onda con la inyección, a ver qué, a ver si no nos matan antes. Vaccine, or no, you gonna take it or what? I don't know, bro. I think I'm not gonna take it. You're not gonna take it. If they wanna kill us, they're gonna kill us, bro. No, si no nos morimos del virus, pues nos morimos de la vacuna. Pues, ya la libramos. But everybody do what you gotta do. Well, of course. But you're not gonna take it. Fuck. I'm in the middle. I don't know. In the middle. I'm gonna wait for somebody else to take it. Fry take it. I'll take it for the team. No, pero saludos a todos los grupos, especialmente que nos quitó el trabajo de los DJs de las yardas. Gracias. Hell yeah. 2020. Cero trabajo para los DJs, pero puro trabajo para las agrupaciones. Para los músicos. No. Pero con todo corazón. Con todo respeto. It's badass. No. Porque aparte de eso. Es que muchos grupos siempre dicen: no, prefiero tener un grupo en mi yarda que un DJ. Y tenerlos aquí enfrente en vivo. Y es a toda madre eso. Pero, y eso se le respeta. ¿Sabe qué, Jesse? A usted se le respeta también. Because for the first time I saw you DJ last year, we were at a gig. You were going to fight. Hell yeah. Oh, I was like, fuck you, man. I'm going to bring that shit up. Check you out. The bride era Mexicana and the groom, he was a white guy. Italian, remember? Italian, yeah. Man, you had that party going, bro. And then you would introduce us. Man, hasta se me encueraba el chino. Digo, se me encueraba. ¿Cuál chino? ¿Qué pedo está pasando aquí, No, not because you're here. Yo creo que... We got a special guest. Let you do. No, mis saludos para el compa Jesse. Un compa, no, no, since... Since I started music, and man, he's a great guy. No, saludos a Casa Unidas, man. This shit hits, bro. This shit hits, bro. Because he's drinking la doble. Grown man shit. You gotta give him an introduction at least, who he is. Like, mi compa Edgar Lechuga. Tamborero. Tamborero y como DGO, dice Jesse. DGO too, right? Santiago Abasciaro, Llano Prieto. Oh, shit. A todos los lechugas de Llano Prieto. Y a toda la familia Reyes del Rincón. Municipio de Santiago, Papasquero, Durango. You know what, Jesse? That when you said that he joined, that he was all excited, that he told you that he was going to try out with us. That's love right there, man. Que se ha puesto la camisa bien puesta. That's what, you know, if you're not from Durango, whatever, but if you're like him, that he wants to be in la camisa. Yeah. That he knows what he's going to do. Yeah, yeah. Pero Juan me la jugó. No, ya se lo jugó. Here we go. Ya se lo jugó. No. Juan's like, ah, bro, come on. The first time Juan called me, right? Me llamó Juan. Hey, we got a spot, because I originally played tarolas. Hey, we got a spot to play tarolas. You want to join? I was like, hell yeah. No, he's like, okay, during the week, I'll call you to come practice. Nunca me llamó. Nunca así es, me Juan, llamó. Bro, nunca contesta. I probably had found somebody better. Pero mira, 3 months later, ¿quién me llamó otra vez? Juan otra vez. Hey, you want to join? I remember. Nah, bro, you for real? Hey, you want to join? The other guy just got out again. No, hey, what's up with drummers, man? ¿No fue cuando entró Gesiel? No. ¿Cuando nos agarraron a trancazos con la galla? Después. ¿A Gesiel lo chingaron? No, Gesiel estaba en una tocada con nosotros, nos estaba echando la mano. Bonito, vamos a comentarles de también eso que nos pasó, esa anécdota. Sí, para eso voy. Martín Lagaya tenía un contrato aquí en Chicago, en una quinceañera. Y no sé qué pasó, tuvo problemas con sus músicos, tuvo que cancelar. Le hablaba a la gente, tengo que cancelar, bla, 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 bla. Y la gente, no, pues cómo, y nos queda bien poquito tiempo, que ese que el otro. Y pues la misma gente creo que, no sé cómo estuvo exactamente, trataron de conseguirle una banda que lo acompañara. Le hablaron a varios grupos y le hablaron a mí. Y cuando me dijeron a mí que los otros grupos no quisieron, a mí le dije, ok, yo sí voy a poder.
Pero yo le dije, no puedo completarle 5 horas. Si acaso le completo unas 2 horas de sus canciones suyas y lo demás lo vamos a tener que rellenar con lo que traemos nosotros. Uh-huh. Pues, whatever, we practiced our ass off. We took out like 3 hours for him. Se llegó el día de la quinceañera, fuimos a tocar. Y la gente estaba bien emocionada porque estaban cantando Lelo y La Gaia. Para mí son de las dos voces como... I was going to say that. La Gaia is pretty much another iconic voice, ¿verdad? Yes. En lo que es el duranguense. Yeah. Y Martín, bueno, tenemos que tomar en cuenta que Martín, a la edad que está, todavía conserva la voz que... Un Lorenzo Monteclaro. Sí. Oh, yeah. Sí. El señor también. No quiero decir que ya está mayor, ¿verdad? Pero a la edad que ya tiene y los años que tiene en trayectoria. Clean, yeah, it's very clean. Yeah. Es una churada. Yeah. Pues el día de la fiesta la gente estaba incómoda. Estaban raros. And I'm like, well, we actually saved your party. Right. Like us. Porque Martín ya no iba a venir. Mm-hmm. Pero como nosotros nos, like, fuck, we can do it. And we did it. And el día de la fiesta había, no estaba bien, había mala vibra. Y en medio de la tocada. Pero que no estaban contentos. Yo creo estaban incómodos porque estaban, no sé exactamente qué pasó. Yo pienso que era porque estábamos metiendo mucho dorado. Okay. Pero para defender a Martín les quiso cancelar. Y les dijo la neta. Les dijo la neta, like, I can't do it, my guys don't want to go, or whatever, I don't have enough musicians. Dijo, no, pues que ya dorado dijo que sí, bla, bla, bla. El caso fue que creo que era tío de la quinceañera, empezó a discutir con Lelo. Y se la empezaron a rayar a Lelo y que se que al otro, y se calmó el este. Luego, this is during your, like, durante que estás cantando. In the middle of the fucking cotillion. In the middle of your set. In the middle of the set. Fueron y dijeron a Lelo, hey, qué pedo. Y entonces se calmó y ahí viene el papá de la quinceañera queriendo calmar. Y estaba discutiendo Lelo con el tío y el papá de la quinceañera jaló a Lelo. Y se agarra, le empiezan a pegar a toda la raza. Pero entre la misma raza de ellos que se estaban amontonando, como que no podían dar bien los fregadazos. Y se hizo los fregadazos y había gente que nos estaba defendiendo y gente de la fiesta de ellos que estaba haciendo. We were on stage, that's what saved us. Pero nos estaban aventando cervezas. A Mario le pegaron aquí y tuvo que tener puntadas. Ah, la shit. Madre. Que si él es gay es. No. I don't know where the hell he went. He was in the bathroom. Yeah, I don't want to say what we did because we fucked some guys up right there. But what saved us is that we were on stage. Son guato que se quería subir, man, patadonas aquí en el pecho. Llegó la policía, they tried to blame it on us, and I spoke to the cops, you know, look, bro, again, I'm not gonna fight with all the people from the fucking party. We were attacked. Yeah, they were trying, the guys were trying que nos llevaran a la cárcel y todo eso. When was this? What I want to know. In 2011. 11? I want to know. En el Estrellas del Millennium. Did you guys get paid? No. Oh. No, we did it. Mire, de hecho, saludos, yo tengo a la familia Gutiérrez. De hecho, yo tengo un video que de esa fiesta. Porque yo estaba grabando. Uh-huh. Y hoy yo soy fan de Martín La Gaia. Yeah. Entonces, yo quise grabar todo el set. Que yo, para mí era. Le perdí un set, una hora. Yeah. Sí, yo tenía la cámara grabando a un lado de mí. Entonces. A lo mejor no, bueno, a lo que yo me acuerdo, no fue como Juanito lo dijo, pero a lo que yo vi fue que aventaron, ahí en yo tengo el DVD, yo tengo un video, lo hice DVD y se ve todo el set hasta cuando estábamos tocando una canción y... Lo puso en Netflix. Y alguien grita... Documental a la verga. Alguien grita que en medio de la canción gritan que puro dorado show. Y luego en el mismo micrófono yo creo que se alcanzó y la voz de la persona que dijo Juanito, que fue el que empezó el problema, que dice, ¿a poco es dorado show? Yo pensé que era Martín La Gaia, compa. Así dice. Entonces, entonces ahí empezó todo. Entonces, de lo que yo me acuerdo fue de que el vato que empezó el estaba abajo en la pista de baile. Yeah. Y aventó una cerveza. Aventó una cerveza para arriba donde estaba Lelo y Martín La Gaia cantando. Yeah. Entonces, de ahí, a lo que yo me acuerdo, que el vato que estaba abajo le hizo a Lelo,
que vente para acá. Entonces Lelo se fue para la orilla del donde se bajaba uno del stage. Yeah, uh-huh. Y de ahí yo le hice señas a Juanito, Juanito, así. Entonces yo dejé de tocar porque Lelo se fue. Y ataté a... O sea, de rápido se vio que era algo para hacerla de pedo, machín. Sí. Entonces en el momento que Lelo se fue, yo dejé de tocar y me fui atrás de Lelo. Ah, la madre. A jalarlo del brazo. Sí, sí. Así, pero venga. Estaba discutiendo, ¿sí? El papá de la quinceañera estaba... Estaban discutiendo, yeah. Entonces en eso yo estaba como estaba el stage, hacia arriba y estaba abajo. Entonces, yo traté de jalar a Lelo del brazo así para atrás y ya en eso se hizo bola toda la gente y en eso me aventaron el bote de cerveza a mí y fue cuando me cortaron aquí en la cara. Yeah. Me pegó en la pura cara. Y ya de ahí, uno... El compa Edgar metió el saxofón también. También. Tenía todo el pabellón, todo el pedo, estaba todo folded in. Todo porque la gente se nos vino... Encima, ¿me entiendes? Pero, oye, ¿y qué cielo de verga está el hijo de la chica? Corrió. Corrió. No, yeah. Pero bueno, fue, pues, cosas que pasan, ¿me entiendes? No te creas que sí. Puro pedo, sí. Fueron cosas que pasan y se salen de control y pues no tiene uno ni culpa, a lo mejor, porque pues estábamos haciéndole... El favor a Martín Lagaya y el favor a la gente. Totalmente. Que estaba. Yeah. Totalmente. Oiga, era un regalo para la gente. Lelo y Lagaya juntos. Mm-hmm. Yeah. For me, I wish I was there. A mí lo que me dio coraje es que hicimos un esfuerzo, like, en 2 weeks. Para cumplir. No, en una, sacar Juanito. Tres, no, en una y media, una y tanta. Eran como 10 días, ¿no? Yeah. Sí, más o menos. So Take Out 3 Songs salieron. Salieron. Yeah. Hasta Martín Lagaya se quedó, dijo. Ah, salieron 2, 3, salieron más o menos. Pues ahí están los videos en YouTube de Dorado Show con Martín Lagaya. Tienes los errorcitos, okay. Pero, like, it's. Like, yeah. No teníamos, like, written notes to follow, you know? It was all off the top. It's all todo on your head, líricamente. Líricamente. Yeah. Y de por sí, we don't know how to read music. I know a little bit, pero. Yeah. Not that much. But yeah, it was. It was weird. Like, we didn't even know what the hell the problem was. I'm grateful. Yeah. Usted, fíjese. Bueno, yo que me considero fan de Martín Lagaya y de Lelo. ¿Usted cree que yo no quisiera tener a los dos ahí en la misma fiesta? Era de lo mejor para, sí, para estar ahí. Era para que dijera, todos ustedes toquen lo que ustedes quieran. Toquen otras dos. Yeah. Sí, con la chica. Y ellos ya sabían, sabían que no había suficiente música para Martín. Sabían que íbamos a rellenar nosotros. Sí, no era novedad. Sabían la situación. So I don't know what the problem was, pero... Al último, pues no dejaron a Martín que cancelara porque no tenía músicos. They're like, we'll hope you look for a band. Yeah. They fucked up their own party. Yeah. They fucked there. Up the girls could tell you. That's fucking crazy. And I mean, they had me kind of in the beginning of the party then? No, it was first. In the middle. Okay. Todavía nos quedaban como 2 horas. That day I had a gig with Horóscopos, like not in Elgin, but a couple towns away. But I went with them first. Yeah. So I played with them like 2 hours. Then I left, I finished playing over there, and then I get a phone call. Hey, they fucked us up over here. Fucked us up, your brother got in a fight. I was hiding. You're with Hesiel. He was with Hesiel. Yeah. He was with Hesiel, probably eating tacos de barbacoa. That's the last time I saw Hesiel in Santiago. Nosotros teníamos una orden de 10 tacos de barbacoa. Bro, we're very, very happy, güey, que nos pudieron acompañar, que nos pudimos arreglar con el schedule, que pudimos platicar ahora sí en el poco tiempo, por decir, de 20 años de trayectoria. Obviamente, falta un chingo. Y también, obviamente, muchos de los que vamos a tener, los vamos a tener de nuevo en el futuro. Y ojalá que estemos en mejores tiempos en el aspecto de poder hacer música y estar en los bailes y vernos más y cuanta más. Entonces, les agradezco porque usted es una de las agrupaciones que no ha dejado de venir aquí también a ensayar con nosotros en Aguacate. Y nos da mucho gusto. Recomendamos. No, muchas gracias. Thank you. Nos da mucho gusto. Bien a gusto. Es el objetivo, bro. Saludos a compa José. Y compa José Cermeño. Thank you, man. El objetivo es que estén a gusto, ¿verdad? Y que estén sin miedo que a subirle y que la chingada. O sea, estamos a gusto y que ensayen bien, tranquilos de madre. Me da mucho gusto que van a seguir grabando, que ya tienen planes. O sea, que no nomás es como un decir. O sea, ya está en efecto el plan. Ya está programado. Sí, ya está programado. A mí me da mucho gusto. Y pues me da mucho gusto que pudo estar Lelo con nosotros. Sé que hubo un 8 meses de estar ahí batallando y batallándole y se hizo de una manera muy, muy particular, muy única, muy buena historia a lo que es
Y así como podemos maldecir la pandemia, en esta ocasión era como un blessing in disguise, por decir, ¿verdad? Yeah. Era una bendición totalmente escondida, man. Era, you know, es, ¿quién se lo iba a esperar? Que por dos veces, o sea, no más. What are the odds? I don't know. Pero qué bueno que sucedió. Y son historias que ojalá que, como digo, el WACPAR es para tratar de conectar con la nueva generación y con la generación de nosotros, porque chingo de gente, yo sé que hay mucha gente que va a querer ver esto, abriendo hoy a medianoche después de los tamales, en la Navidad, con la familia, estando, tú sabes, pisteando, estar ahí en familia y ponerle ahí el YouTube o el Spotify y nomás disfrutando del historial de lo que es Dorado Show. No. Algunas últimas palabras acá de ese lado, mi compa Jesse Fry. No, pues feliz Navidad para todos ustedes. Gracias, mucha gente que nos ha mandado mensajes. We're back, season 2. Saludcita para todos ustedes. Estrenaron el new set. Saludcita con un honor, otro nivel de respeto con Dorado Show, de conocer cada uno personalmente en diferentes tiempos. Pero ya que todos están juntos, un respeto total de parte de mía a ustedes. Igualmente. Un gustazo. Bueno, y claro que sí, también agradeciéndoles a ustedes, pues, que nos toman en cuenta, mi compa Carlos, mi compa Fry, mi compa Jesse. Es como quien dice, un honor estar aquí, ¿me entiende? Muchas gracias. Porque la idea es de ustedes. La idea es de ustedes y nosotros somos los protagonistas, como quien dice. Nos están abriendo una puerta a todos los músicos. Muchas gracias. Al igual, pues es beneficio para nosotros y es beneficio para ustedes. Muchas gracias que nos toman en cuenta, ya que, como dice la gente, que el duranguense ya pasó. Sí. Se les agradece mucho. Estamos a la orden. Estamos aquí a la orden, igualmente invitando a toda la gente que no ha mirado el WACPAC. Los invitamos a que lo miren, agradecidos bastantemente por ser los primeros. Así es. En abrir la segunda temporada. Así es. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡25 de diciembre, ¿no? Sí. ¿Cómo, Fry? ¿Cómo enciende usted? Muy orgulloso de tener a estos matos de Banda Dorado Show. Los cafetinos de lado. Y sí, las gracias para ustedes para tener algo que you guys stuck with, the sound, el estilo de ustedes que dijeron que no vamos a cambiar para nada. Yeah. Y para mí eso vale mucho aquí en Chicago, porque hay muchos grupos que no, más para mal hablar de ellos, ¿verdad? Pero se cambian el estilo y no sé qué tanto, pero ustedes dijeron, we're gonna keep on doing it. Yeah. Y para mí, variedad es mucho para mí, variedad música aquí en Chicago. Gracias. Y muchas gracias para ustedes, para tener a mí también en sus proyectos. El photo shoots y el... Coming up. Sí, prepárese, mi compa Fry, porque ahí vamos a estarle echando una llamada, porque vienen más cosas. Póngase algo. Let me know. No te contestó. No, sí me contestó. No, pero... You don't have me saved. He does what you do. Yeah. No, but I'm really happy. He doesn't answer his phone, but I'm on Facebook. No, he's on YouTube. Looking at los tigres. Looking at China, los ojos negros. Yeah. ¿No lo van a cantar o qué? ¿Van a cantar ahorita en el after? No le hagan caso a Jesse. De lo que hablamos antes de empezar. No, but thank you very much for coming and sharing your story y todo eso para enseñarte la historia. Que me hace una segunda más rapora. Thank you, no quería amar a nadie porque me hicieron mucho sufrir. Sin embargo, al conocerte, no me pude resistir. Oye, ya se está complacido. No, pero bueno, gracias a toda la gente que nos está mirando. De antemano, gracias. Redes sociales, mi compa. A todas las redes, toda la gente que está ahí al pendiente de las redes sociales. Estamos Banda Dorado Show. Ahí en el Instagram, estamos en el Twitter, estamos en el Facebook, ahí como Banda Dorado Show.
Por ahí nos pueden encontrar. Estamos en el YouTube también, en el canal de YouTube. Suscríbanse. Se llama ahí, igual. Ahí estamos, Banda Dorado Show también. Ahí estamos poniendo constantemente videos. Videos de cuando... el tiempo que no estuvo mi compa Lelo con nosotros y videos que vienen próximamente. Ya lamentablemente no alcanzó. No alcanzamos a hacer más videos cuando regresó. Pero próximamente, si Dios quiere que todo esto termine, vamos a estar ahí poniéndoles. Y el video de la pelea también. Okay. También. Yo redes sociales viene, no tengo, me los quito. Es neta. Es neta. Y de la verdad. No, es quitarme los problemas. Sí. No, pero entendible, sí, entendible. Mi compa Carlos, queremos mandar saludos de parte de toda la banda Dorado Show. Saludos a toda la gente de Texas que apoyan bastantemente a la banda Dorado Show. Phoenix. Y que a la gente de Phoenix, claro que sí. ¿Cómo no? A la gente de Las Vegas, a la gente de California, a la gente de Atlanta, a la gente de North Carolina, a la gente de Monet, Missouri, a la gente de Kansas. Toda esa gente que se toma tan siquiera el tiempo de hablarnos y preguntarnos tan siquiera por precios, ¿me entiende? Eso ya con eso cuenta de que estamos... Se están escuchando ahí. Claro que sí, sí, de que la gente nos escucha y que la gente está viendo de que estamos activos y que la gente dice, hey, pues quiero traerlos, o tan siquiera por preguntar el precio o a ver si se hace ya. Sí, sí, ya. Saludos para todos ellos. Saludos especialmente pa toda la gente, a todos los familiares míos, personalmente, a la gente que se encuentra en Lexington, Kentucky, a la gente que está en Las Vegas, a la gente de Oklahoma, a la gente de Los Ángeles, también que hay mucha gente por allá del Quemado, a toda la gente por allá de Santa María del Oro, saludotes para todos ellos. Mi compa Juanito a lo mejor también quiere mandar saludos. Yo quería decir, antes de irnos, agradecidos con ustedes por tomarnos en cuenta. Yo, desde que empezó lo del WACPAR, lo he estado escuchando. Y Loki, acá undercover, I was calling Carlos. Damn, the show's bad. A ver si nos metían en el show. Pero no, gracias a mi cuñada Maradona. Sí, saludos, Armando. Saludos. Hey, ¿pueden adorar? Hell yeah, it's my guy. Yo no pensaba que nos hubieran tomado en cuenta y no me hubiera agüitado si no, ¿verdad? We were like, oh, shit. Cuando les dije yo a los muchachos, they were like... For real? They want us to come out? Like, they do. No, y más chingón que nos pusieron para abrir, Juanito. Yeah. Sí, gracias. Celebrando la Navidad, pero gracias a ustedes, gracias a la gente que nos da trabajo y a la gente que todavía escucha nuestra música, que nos apoya. Muchas gracias de todo corazón. Vamos a para recompensar eso, ese agradecimiento, vamos a trabajar en música nueva para la gente que todavía nuestra música es de su agrado y gracias, somos bien humildes como los de Casa Humilde. Eso. Somos bien humildes y estamos bien agradecidos a pesar de la como nos tengan caracterizados la raza. Estamos bien contentos y bien agradecidos. Yeah, before I leave, I want to say a big shout out to Jesse. Since my career as a musician, que pues ni sabe tocar bien, pero he's always been there for me. He put me on La Que Buena. No, he put me on Univision, and, you know, so that's a big help. And even with Dorado, he has helped me out a lot. So, you know, big shout out to Jesse. Thank you for the years, and especially for you, Damian, Carlos, and Fry, you know, helping us out with Dorado a lot. Good work. These guys always offer us a lot of work. Sorry, mi compa Edgar, quiero mencionar algo de mi compa Carlos, que también agradeciendo mucho a mi compa Carlos que... Pues anduvimos, cuando ellos estuvieron con la banda real, anduvimos muchísimo tiempo también alternando ahí en los bailes del Quemado. Oiga, Mario. ¿Se acuerdan? Sí. Mario, Austin. Que nos preguntó Carlos que sentíamos cuando él y Fry entraron con Real. Fake ass, motherfucker. Yo sí me intimidé. Y luego no nomás uno o dos. It was intimidation, bro. Like, damn, competition, crazy. It was great, man. It was fun, though. Like, Peda Show. Peda Show, there's something coming up, eh. La usarona de... La usarona de el Sancho Claus. No, pero yo también quiero mandar saludos a toda mi gente de Santiago, Pasquero. A toda la raza de Garame abajo, Garame arriba, toda la raza allá, todos los pueblos allá cerquitas de Santiago, cómo no, una chulada. A la gente de San José de Ramos. A la raza de San José de Ramos también, a la raza del poblado Peña. Juanito Torres.
Torres, también. Ah, toda la gente de Torres, cómo no. Sanidad, chiquita, bonita. Oye. Claro que sí. Ya me fui para otro lado. No, mi compa, pues es como, como dice el padrecito, es justo y necesario que estén ustedes aquí con nosotros. Al yeah, Chile, yeah. Este, no, gracias. Siento gracias que, este aunque hubo, como hablamos al comienzo de todo este pedo, esa animosidad, ese algo entre la banda y, y el duranguense, y cuando nosotros somos banderos, o cuando yo hice el mal comentario, ¿verdad? Por decir, aunque hubo eso, porque eso existió. No impide que yo no reconozca lo que son ustedes, o sea, mis respetos para Dorado Show, mis respetos personalmente con Juanito, porque pues con él tengo un poquito más de amistad, pero aún así, o sea, todos los conozco y siento que siempre desde con la Real también nadie me recibió en mal forma, convivimos, de todos modos se convivió, hasta cierto punto se convivió. Siempre hubo admiración y respeto mutuo y les doy un chingo de gracias de que pudieron abrir la Navidad y la segunda temporada que vuelvo a repetirme, ustedes en mi punto de vista en Chicago están en un nivel que están para educar a esta generación nueva en su género. Feliz y porque, Navidad. Y feliz Navidad mucha feliz Navidad para toda la gente que nos está acompañando y que nos está abriendo a la medianoche. A la medianoche. Ahorita ya están ahí en el garage viendo la pinche lumbre. Y escuchando nomás los pinches tamales. Ahí viene ahorita José con los pinches tamales. Bueno, el huevo. Nota los shoppers. La gente va a hacer tamales en este día, ¿no? Sí, totalmente. Claro. Mis compas, les recordamos que echen ojo con los Panzers que vienen después del show. Le queremos dar muchas gracias a todos. No se olviden, subscribe to our YouTube channel, El Guacpan. Hagan un follow para Apple Podcasts, para Spotify. Estamos en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, El Guacpan. Háganle share. Queremos llegar a más gente, queremos que la gente escuche estas historias de acá de Chicago y que tal vez se inspiren o sepan algo más de su artista o persona favorita. Háganle share, háganos un paro, háganle share. Ahí se las encargamos, la pura positiva, mi viejo. El Wattpad. Este episodio está patrocinado por nuestros compotas de Casa Humilde Cervecería, cerveza artesanal mexicana, y son del quemado los pelados. With a variety of 13 different flavors to choose from, Casa Humilde is located in the District Brew Yards, 417 North Ashland in Chicago. Make sure you follow them on Instagram and like their page on Facebook at Casa Humilde Cervecería. To check availability near you, go to www.casahumildechicago.com. And make sure you check out their store locator. Ahí nomás le metes su zip code and the nearest store will pop up automatically. Casa Humilde Cervecería. Stay humilde. Farmers Insurance. For all your auto, home, life, business, and trucking insurance services, hit up our boy, Ricky Mena, at Farmers Insurance at 773-216-3060. Ask Ricky if he can save you some money. Again, 773-216-3060. 3060. Farmers Insurance. We know a thing or two because we've seen a thing or two. This episode's powered by the Moya Group. If you're looking to buy, sell, or invest in real estate, hit up our good friends Kelly and Sergio at the Moya Group, powered by KW Infinity, specializing in first-time home buyers and programs for ITIN, DECA recipients, and credit as low as 580. For more information, go like their page on Facebook at the Moya Group. Or feel free to reach out at 708-655-4994. Again, we highly recommend the Moya Group, making dreams come true, one home at a time. Este episodio está patrocinado por Borjas Vicario Law Group, LLC. Es un bufete de abogados ofreciendo servicios legales en todo tipo de asuntos de leyes de inmigración, nacionalidad en los Estados Unidos. El abogado Borjas contestará todas tus preguntas, explicará el proceso específico de inmigración que aplica en su caso, el tiempo que se toma procesar su caso y los costos asociados con las tarifas de inmigración y los honorarios legales. Llame hoy al 312-788-2783 para una consulta donde podrá hablar con el abogado Javier Borjas, abogado de inmigración en Chicago. Menciona el WACPAD para recibir una consulta totalmente gratis.
Today's episode is also sponsored by Chicago Stickers. If you just started your business or you already have your business and you're looking to up your presentation, contact RA Graphics or Chicago Stickers. They print everything from stickers, business cards, t-shirts, flyers, truck lettering, and they also got you covered for all your trade show products. I don't know if you guys seen our table covers. That's with our guys at Chicago Stickers. Banners, canopy, backdrops, so much more. For all information, follow them on Instagram at RA Graphics or at Chicago Stickers.